The sermon, Looking Unto Jesus, was delivered on Wednesday evening, January 22, 1964, at the Ramada Inn in Phoenix, Arizona, USA. Este mensaje, Mirando a Jesús, fue predicado el martes en la tarde, 22 de enero de 1964, en el Hotel Ramada Inn de Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Out of God's Bible. Knowing this, that if my words fail, his won't. So I want to read a scripture out of the book of Isaiah. De la Biblia de Dios, sabiendo esto, que si mis palabras fallan, las de él no. Por lo tanto, quiero leer una escritura del libro de Isaías. And I've got some scriptures written out here and a few comments I'd like to make mention of as quick as possible and then go right in to have the prayer for the sick again tonight. Y tengo algunas escrituras aquí anotadas y algunos comentarios que me gustaría mencionar, con toda la brevedad posible, y luego entrar directo a la línea de oración por los enfermos de nuevo en esta noche. I want to take this opportunity while we're turning to Isaiah 45. I want to take this opportunity to thank all the ministers that's cooperated in this meeting. Quiero tomar esta oportunidad, mientras abrimos en Isaías 45, quisiera tomar esta oportunidad para agradecerle a todos los ministros que han cooperado en esta reunión. Brother Shores, very dear friend of mine, he represents the Assemblies of God here in the city. Brother Outlaw, another precious friend of mine from the Jesus Name Church. Brother Fuller from the Independents, another precious friend of mine. El hermano Shores, un amigo mío muy allegado. Él representa las Asambleas de Dios aquí en la ciudad. El hermano Outlaw, otro precioso amigo mío de la Iglesia del Nombre de Jesús. El hermano Fuller de los Independientes, otro precioso amigo mío. Not only these three men, they represent the three major groups, but other ministers that I've ministered for previous of other campaigns. They all cooperated and come together, and the people's come out. No solamente estos tres hombres. Ellos representan los tres grupos grandes, sino otros ministros para los que he ministrado previamente, en otras campañas. Todos han cooperado y se han reunido, y la gente ha venido. I certainly trust, my brethren, that many of your people that were sick and needy got help during this time. Verdaderamente confío, hermanos míos, que muchas de sus personas que estaban enfermas y necesitadas recibieron ayuda durante este tiempo. And I'm sure that I tried all I know how to do, and I'm sure the Holy Spirit will confirm what's been said and done. Y tengo la certeza de haber hecho todo a mi alcance, y estoy seguro que el Espíritu Santo confirmará lo que ha sido dicho y hecho. So the Lord bless you now as we look to the Bible, Isaiah 45, beginning with 22nd verse. Entonces, que el Señor los bendiga ahora mientras vamos a la Biblia. Isaías 45, comenzando con el 22 en el versículo 22. Look unto me, and be saved all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth, in righteousness, and shall not return, that unto me every knee shall bow, and every tongue shall answer. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará. I know that isn't very much reading of the scripture, but that's sufficient, because it's eternal. It's God's word. Sé que esa no es mucha lectura de la Escritura, pero con eso es suficiente, porque es eterna, es la palabra de Dios. And if I should call this a text now for about 20 minutes or 30, I would like to say, I want to say, looking unto Jesus. Y si yo ahora llamara esto un texto, como por 20 minutos o 30, me gustaría llamarle, quiero llamarle, mirando a Jesús. That's been the call for years.
Look unto me, ye ends of the earth. Ese ha sido el llamado por años. Mirad a mí, vosotros los términos de la tierra. I would like to kind of turn that just a little bit and look especially unto me at the end of each world system, because he always makes himself known so real at the end of a world system when it's coming to its end. Me gustaría darle un pequeño giro a eso y mirad especialmente a mí al final de cada sistema mundial, porque él siempre se da a conocer de una manera tan real al final de un sistema mundial, cuando está llegando a su fin. Look unto me, all ye ends of the world, I might say. The scripture says the ends of the earth. Ends is in plural. Ends of the earth. Mirad a mí todos los fines del mundo, tal vez diría yo. La escritura dice los términos. Términos de la tierra. Términos está en plural. Los términos de la tierra. Many say we've heard this for many years. Look unto me, look unto me. Well, that's true. But the thing, the question is what do you see when you look? You've been asked that for a long time. Look unto me. Muchos dicen, nosotros hemos oído esto por muchos años. Mirad a mí, mirad a mí. Bueno, eso es cierto. Pero el asunto, la pregunta es, ¿qué ve usted cuando mira? A usted se le ha pedido eso por mucho tiempo. Mirad a mí. Here people say, look. They mention the word look, means to pay attention, look up, or to look at, and look out. Se oyen personas decir, miren. Si ellos mencionan la palabra miren, quiere decir prestar atención, levantar la mirada o mirar algo, y vigilar. And now God is saying here, look unto me. I am God and there's none other. Y ahora, aquí Dios está diciendo, mirad a mí. Yo soy Dios y no hay más. Now I wonder in a time that we are living in now, what could we look to that would be more solid than God? And God is the Word. So look to the Word of God today for your answer. Y yo me pregunto, en el tiempo que ahora estamos viviendo, ¿a qué pudiéramos mirar que fuera más firme que Dios? Y Dios es la palabra. Por tanto, busquen hoy en la palabra de Dios por su respuesta. The Bible has the answer for this day. It's had it for other days. It's got it forever because it is Christ, the same yesterday, today, and forever. La Biblia tiene la respuesta para este día. La ha tenido para otros días. Ella la tiene para siempre, porque ella es Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. The Bible has the answer because the Bible is the revelation of Jesus Christ, being revealed since the foundation of the world. La Biblia tiene la respuesta, porque la Biblia es la revelación de Jesucristo, siendo revelado desde la fundación del mundo. He has been revealed in the form of prophets, he's been revealed in the form of kings, he's been revealed in the form of lawgivers, because that's what he is, king, prophet, lawgiver, and God. Él ha sido revelado en la forma de profetas, él ha sido revelado en la forma de reyes, él ha sido revelado en la forma de dadores de leyes, puesto que eso es lo que es él, rey, profeta, dador de ley y Dios. Now, he said, look to me. And you say, I've done that. It depends on what you looked at, determines what you look at is what, and what you look for him for. Ahora, él dijo, mirad a mí. Y ustedes dicen, ya lo he hecho. Depende de lo que usted haya visto. Eso determina lo que usted vea. Será el lugar y el motivo por el que usted lo busque a él. What are you looking at? What purpose do you have in looking at him? It only depends on what you look for, that's what you find. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? ¿Qué propósito tienen al mirar hacia él? Eso depende únicamente de lo que ustedes buscan. Eso encontrarán. Usually, people come to a meeting, a religious gathering. Some of them go to find a big crowd of people to sit with.
Generalmente, la gente viene a una reunión, a una asamblea religiosa. Algunos van en busca de una gran multitud con la cual estar. Some, well, I hate to say this, but it's true. Some go to church just to show their clothes they're wearing. Algunos, oh, detesto decirlo, pero es la verdad. Algunos van a la iglesia solamente para mostrar la ropa que lucen. Some goes to church because they say this is the biggest church in the city. It's got the best name. Certain class of people goes to this church. Algunos van a la iglesia porque dicen, esta es la iglesia más grande de la ciudad, o es, tiene la mejor reputación. Una cierta clase de personas asiste a esta iglesia. Then that's wrong. See, you're not looking to the right thing that the church is established for. God said, look to me. Luego eso está mal, ¿ven? Ustedes no están mirando a lo correcto para lo cual fue establecida la iglesia. Dios dijo, mirad a mí. Many people go to the services and just to be seen. And sometimes people go to service. This is too bad to say this. We could linger on it a long time. Muchas personas van a los servicios y solo es para que los vean. Y a veces las personas van a los servicios. Es una lástima decir esto. Y podríamos pasar bastante tiempo en eso. But they go to church with their mind already made up before they go. If certain things is said or something just against their idea, they'll get right up and walk out. They just simply will not stand because they've got their own idea what it must be. Pero ellos van a la iglesia con la mente ya decidida antes de ir. Si se dicen ciertas cosas o algo sencillamente contrario a la idea de ellos, allí mismo se levantan y salen. Ellos simplemente no lo toleran porque ya tienen su propia idea de lo que tiene que ser. That's the very reason that Jesus was not understood when he came to the earth. Esa es la misma razón por la cual Jesús no fue comprendido cuando vino a la tierra. If they would have only looked into the word of God instead of their tradition of that day, they would have known he was the Son of God. Si ellos tan solo hubieran escudriñado en la palabra de Dios, en lugar que en su tradición de aquel día, ellos hubieran sabido que él era el Hijo de Dios. Because the Bible plainly declared his full coming, and he come in full revelation of the word. Pues la Biblia declaró clara y plenamente su venida, y él vino según la plena revelación de la palabra. And each generation reveals him in the full revelation it's allotted for that time. Y cada generación lo revela a él en la revelación plena que ha sido asignada para ese tiempo. This generation must reveal Jesus Christ. That the revelation of him that's promised in the word must be revealed to this generation. Esta generación debe revelar a Jesucristo. Esa es la revelación de él que está prometida en la palabra. Debe ser revelada a esta generación. If the churches won't receive it, somebody will rise up and do it. Because John said, God is able of these stones to raise children unto Abraham. Si las iglesias no la reciben, alguien se levantará y la recibirá. Pues Juan dijo, Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Don't think to say within yourself, we have Abraham to our father, for God is able of these stones to raise children to Abraham. No penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. For what God has said, God is fully able to perform what he has promised to do. Porque lo que Dios ha dicho, Dios es poderoso para obrar plenamente lo que él prometió hacer. Father Abraham realized that, and against hope, he believed in hope and staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God because God made him the promise. Nuestro padre Abraham reconoció eso, y en contra de esperanza, él creyó en esperanza, y tampoco dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios porque Dios le había hecho a él la promesa. He's made us a promise for this day. He's made us a promise, and our promise today is just as sure to be revealed as it was to Abraham. Él nos ha hecho una promesa para este día. Él nos ha hecho a nosotros una promesa. Y es tan cierto que nuestra promesa hoy será revelada como lo fue para Abraham. For we are the children of Abraham, being dead in Christ, we are Abraham's seed and heirs with him according to the promise. Pues nosotros somos los hijos de Abraham,
Habiendo muerto en Cristo, somos la simiente de Abraham y herederos con él según la promesa. So many people come in, brought up their opinion, set in a full gospel meeting or any other meeting, and they'll just wait just for a few moments until something is said that they don't agree with, then up and out. They just won't stay to hear anymore. Tantas personas vienen, cerradas en su opinión, asisten a una reunión del Evangelio completo o cualquier otra reunión, y ellos esperan solo unos momentos, hasta cuando algo sea dicho con lo que no están de acuerdo. Luego se paran y salen. Ellos simplemente no se quedan a oír más. They won't stay to see if there was what the truth of it is. Ellos tienen, no se quedan para ver si así era o cuál es la verdad del asunto. Now we say, is that spirit, where did that come from? It's always been. It come from Genesis. It was down through the scripture. Ahora nosotros decimos, ¿será ese espíritu de dónde habrá venido? Siempre ha estado. Eso viene desde el Génesis. Ha sido así a través de la Escritura. Many times when Paul was speaking one time, rather, to a group of people, while they listened at him closely, as long as he stayed in the law. Muchas veces, cuando Pablo le hablaba a un grupo de personas una vez, mejor dicho, pues ellos le escuchaban atentamente, mientras él permanecía dentro de la ley. But when he began to tell about the revelation, the heavenly vision, quickly it changed the congregation. They rose up to screaming. Pero cuando él comenzó a hablar de la revelación, de la visión celestial, eso rápidamente cambió de parecer a la congregación. Ellos se levantaron a gritos. If they just listened to what the man said, he was revealing the truth of God by the word. Si tan solo hubieran oído lo que ese hombre decía, él estaba revelando la verdad de Dios por la palabra. Some time ago in a big city in the United States, I was invited for a revival. Just very few people there that turned out. Probably the entire revival was no more than right in this building tonight. Hace un tiempo, en una ciudad grande en estos Estados Unidos, yo fui invitado a un avivamiento. Solo unas pocas personas asistieron. Tal vez durante todo el avivamiento no hubo más personas de las que hay en este lugar esta noche. And I thought, well, I would give a breakfast, free breakfast, and I'd take him a love offering to make the breakfast free to some of the ecumenical believers there in the city and told them to come out. I would like to speak with them and tell them my purpose of being there, to help the city, to help the sick, to help them, every church. Y pensé, bueno, daré un desayuno gratuito. Y yo destiné mi ofrenda de amor para hacer el desayuno gratuito para algunos de los creyentes ecuménicos allí en la ciudad. Y les dije que asistieran. Quería hablar con ellos y contarles de mi propósito de estar allí para ayudar a la ciudad, para ayudar a los enfermos, para ayudarlos a ellos, a toda iglesia. Well, that morning when Dr. Lee Vail was my speaker at the campaign, he had introduced me to the audience after the breakfast, and I took this text. I was not disobedient to the heavenly vision. Pues esa mañana, cuando el Dr. Lee Vail fue mi orador en la campaña, él me había presentado a la audiencia después del desayuno, y empleé este texto. Yo no fui desobediente a la visión celestial. Just in a moment, I noticed the minister looked at his watch, raised over nodded his head to the other fellow, got up and went out. Allí, casi de inmediato, vi a un ministro mirar su reloj, se extendió hacia el otro individuo, meneó la cabeza, se puso de pie y se fue. Before I had said six or eight words, almost a third of that ministerial group had walked out. Antes de que yo hubiera dicho seis u ocho palabras, casi una tercera parte de ese grupo ministerial se había ido. Before I had 5 minutes of speaking, just what Paul said, that he was not disobedient to the heavenly vision because God had called him to this work, they seen right then where I was going to base my thought. There wasn't over one third of the group left. Antes de completar 5 minutos, solo hablando de lo que dijo Pablo, de que él no había sido desobediente a la visión celestial, porque Dios lo había llamado a esta obra, ellos vieron inmediatamente en dónde yo iba a basar mi pensamiento. No quedó más de una tercera parte del grupo. Now that's not even given Christian consideration, as a man that would name the name of Jesus Christ. Ahora, eso ni es brindar consideración cristiana, siendo un hombre que invoca el nombre de Jesucristo. I say this with respect, but I say it to sink in. I had more understanding and better fellowship with a bunch of
African witch doctors, and I did that group of ministers that morning. Digo esto en respeto. Sin embargo, lo digo para que penetre. Recibí más comprensión y un mejor compañerismo con una cantidad de brujos africanos que con ese grupo de ministros esa mañana. They give more consideration to the word of God and ask questions for the and I could give them the hope that laid within me for the hope of eternal life. Ellos le dieron más consideración a la palabra de Dios e hicieron preguntas de para que pudiera compartirles la esperanza que llevo por dentro, la esperanza de vida eterna. These ministers had no time for it at all. Just quickly, as soon as you'd say something, out they'd go. And so that's the way it is. They got their mind made up. They just stay so long, and that's all they want to know. Estos ministros no tenían tiempo en lo absoluto para eso. Rápidamente, tan pronto como uno decía algo, ellos se iban. Y, pues así es. Ya lo han decidido en la mente. Solo se quedan por cierto tiempo y no quieren saber más. If one word disagreeing with any petty thing that they believe in, they cannot stay and listen to it. Si es cuestión de que una palabra no cuadra con alguna cosita insignificante que creen, ellos no pueden permanecer y escucharlo. That's the reason they couldn't believe Jesus Christ at his first advent. That's the reason they'll miss him in the second. Esa es la razón por la cual ellos no le pudieron creer a Jesucristo en su primera venida. Por esa razón es que ellos fallarán en verlo en su segunda. They miss him each time. They always have. Ellos fallarán en verlo cada vez. Siempre les ha sucedido. He's revealed himself in Moses, revealed himself in Noah, revealed himself in Elijah, all the prophets. They missed it each time. Y fue él que se reveló en Moisés, se reveló en Noé, se reveló en Elías, en todos los profetas. Ellos fallaron cada vez. Jesus said, "Which one of your fathers hasn't put the prophets in the tombs out there that they're garnishing now?" Jesús dijo, ¿cuál de vuestros padres no ha puesto a los profetas allá en los sepulcros que ahora adornan? That's true. It's always been true. It's true yet today. And yet, in the midst of all of this, we're commanded to look. Look at him, all the ends of the world. Eso es verdad. Siempre ha sido verdad. Sigue cierto hoy. Y aún en medio de todo esto, se nos manda mirar. Mirad a él todos los términos de la tierra. Sometimes they come in, a man will judge you by what kind of clothes. If you don't wear ministerial clothes and so forth, then that's out. They won't have nothing to do with you. A veces vienen, un hombre lo juzgará a uno por la clase de ropa. Si uno no usa atuendo ministerial y todo eso, entonces queda descartado. No tendrán nada que ver con uno. Sometimes they want to look to see what kind of an education you have. If you speak your words proper, if you stand correctly, how you use your nouns and pronouns. Muchas veces quieren mirar para ver la clase de educación que uno tiene. Si es que uno habla las palabras correctamente. Si uno se para correctamente. Cómo uno usa los sustantivos y los pronombres. Frankly, I don't know which is noun or pronoun. I couldn't tell you. So that's out for me. And I just don't know. Francamente, yo no sé ni cuál es el sustantivo o el pronombre. No podría decirles. Así que eso... eso queda descartado para mí. Y yo simplemente no lo sé. I couldn't make the difference between a noun and a pronoun. I did when I was in school, but I've forgotten that a long time ago. Y yo no podría diferenciar entre un sustantivo y un pronombre. Era capaz cuando estaba en la escuela, pero he olvidado eso hace mucho tiempo. I just know one thing, and that's Jesus Christ and the power of his resurrection. That's all I know how to say about it. The adjectives and pronouns, I know... Yo solo conozco una cosa, y es a Jesucristo en el poder de su resurrección. Es de lo único que sé hablar. De los adjetivos y los pronombres, yo no sé nada. I think that's what we all come together for in meetings like this, is to know him. Not know nouns and pronouns, but know him, Jesus Christ, and the power of his resurrection. Y pienso que para eso es que nosotros nos reunimos en asambleas como esta. Es para conocerlo a él, no para saber los sustantivos y los pronombres, sino conocerlo a él, a Jesucristo, en el poder de su resurrección. Now, some people, when they look to Jesus, they look and see, look and look at him, and when they see in him only a church founder, or a church organizer, or maybe a creed for a church. That's what many people look to Jesus to see. Ahora, algunas personas cuando miran a Jesús, lo miran y lo ven a él, miran y lo ven
Y cuando ellos lo ven a él solo como un fundador de la iglesia o un organizador de la iglesia o quizás un credo para una iglesia. Eso es lo que muchas personas buscan cuando miran a Jesús. It's just a new creed that was added to an old doctrine. Now many people look and see him like that. Él tan solo es un nuevo credo que le fue añadido a una doctrina antigua. Ahora muchas personas miran y lo ven a él de esa manera. Some look and see him as a myth, Santa Claus. Or some of them look to him as some historical act that God did many years ago. Some of them look to him yet as a baby in a manger. Algunos miran y lo ven a él como un mito, San Nicolás. O algunos de ellos lo ven a él como algún hecho histórico que Dios obró hace muchos años. Algunos de ellos todavía lo miran a él como un bebé en un pesebre. But the question is, what do you see when you look at him? Do you see the second person of the Trinity? Or do you see a Trinity, three in one? Pero la pregunta es, ¿qué ve usted cuando lo mira a él? ¿Ve usted la segunda persona de la Trinidad? ¿O ve usted una Trinidad, tres en uno? You'll only see him as you look at him through the Word. That's the only way you know it, because he is the Word. It'll reveal himself. Depends on what you're looking for. Ustedes solamente lo verán a medida que lo ven a través de la palabra. Esa es la única manera de conocerlo, porque Él es la palabra. Eso lo revelará a Él. Depende de lo que usted esté buscando. If you look to him to argue, then you're looking wrong. He didn't argue. It wasn't meat for him to argue. Si ustedes miran a Él para discutir, entonces están mirando mal. Él no discutió. No era apropiado que Él discutiera. Remember, you see him as you look at him through his word and recognize him. Recuerden, ustedes lo ven a medida que lo observan a él por medio de su palabra, y así lo reconocen. Now you cannot see him until your eyes is open to the fact. Ahora, ustedes no podrán verlo a él hasta que sus ojos sean abiertos al hecho. Two men can look at the same scripture and disagree. One of them's got to be right and the other one wrong. Dos hombres pueden mirar la misma escritura y no estar de acuerdo. Uno tiene que estar en lo correcto y el otro equivocado. Sometimes there's things that's happening around us that we cannot understand. Others are saying they see things. Others see nothing about it. A veces hay cosas aconteciendo a nuestro alrededor que no podemos comprender. Otros dicen que están viendo cosas. Otros no ven nada al respecto. Look at Dothan down there that day when Elijah had been surrounded by the Syrian army. Miren allá en Dothan, ese día cuando Eliseo había sido rodeado por el ejército sirio. And his faithful servant Gehazi, who lived with him, waited on him, cooked for him, and kept his clothes clean, poured water on his hands, was right with him day and night, listened to him teach and preach. Y su criado fiel, Giesi, que vivía con él, le servía, le cocinaba y le mantenía la ropa limpia, le derramaba agua en las manos, estaba allí con él día y noche, le oía enseñar y predicar. And that morning when he woke up, he looked out and he seen the Syrian army all around. He said, "My father, alas, look at the opposition we have, the whole Syrian army." Y esa mañana cuando se despertó, él miró afuera y vio el ejército sirio por todos lados. Él dijo, "Ah, padre mío, mira la oposición que tenemos, todo el ejército sirio." You see, Elijah, when he rose up and looked, he saw something that Gehazi didn't see. And so he prayed, "God, open this young man's eyes." Vean, Eliseo, cuando él se levantó y miró, vio algo que Giesi no vio. Y entonces oró, "Dios, abre los ojos de este joven." Now his eyes were wide open. But he said, "Open his eyes that he might see." Ahora sus ojos estaban bien abiertos. Sin embargo, él dijo, "Abre sus ojos para que él vea." And when his eyes spiritually came open, the whole mountains was full of chariots of fire and angels all around that prophet. See, it was different when his eyes came open. Cuando sus ojos espiritualmente le fueron abiertos, las montañas estaban todas llenas de carros de fuego y ángeles alrededor de ese profeta. ¿Lo ven? Fue diferente cuando sus ojos fueron abiertos. Now people look at the word literally,
And that's the way you're supposed to look at it, but it declares itself both literally and spiritually. Ahora, la gente mira la palabra literalmente, y así es como deben mirarla. No obstante, ya se declara literalmente y espiritualmente. The Spirit makes the word to live to the promise. In other words, it's a seed. The Spirit gives its life. El Espíritu hace que la palabra cumpla la promesa. En otras palabras, ella es una semilla. El Espíritu le da su vida. It unctionizes, it gives it its go like rain gives to the seed that's buried in the ground. It breaks forth life. Él le da la unción. Le da a ella su arranque, como la lluvia se lo da a la semilla que está enterrada en el suelo. Ella irrumpe. Vida. And when you look at Jesus as the promised word of the hour, then it will be revealed to you. If you look at him, you'll see that he's the same yesterday, today, and forever, the same Christ. Y cuando ustedes miran a Jesús como la palabra prometida de la hora, entonces eso les será revelado a ustedes. Si lo ven a él, ustedes verán que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo Cristo. A portion of God's word has been allotted to every generation, all the way from Genesis. God always sends someone. Una porción de la palabra de Dios ha sido asignada a cada generación, desde el Génesis. Dios siempre envía a alguien. Usually the Ecclesiastics gets it so mixed up until it's in traditions and so forth, as it was in the coming of Jesus. And then God sends a prophet along. Por lo general, los eclesiásticos lo enredan a tal grado que lo llevan a tradiciones y todo eso, como fue en la venida de Jesús. Y después, Dios envía un profeta. The word of the Lord comes to the prophet, he reveals it. Stoned to death or put out, kicked out. La palabra del Señor viene al profeta. Él la revela. Es llevado a la muerte, apedreado, o es expulsado, echado. And then after he's gone a while, they build his tomb and say he was a great man. They live in a shadow of what he was back there and refuse the word going on today. Y luego, después de estar ausente un tiempo, ellos edifican su tumba y dicen que él fue un gran hombre. Ellos viven en la sombra de lo que él fue en el pasado y rechazan la palabra que avanza hoy. It's just like man. He's always talking about how great God is and what he's done, how what things he's going to do and not seeing the things he's doing right now. See? Así es el hombre. Él siempre está hablando de cuán grande es Dios y de lo que él ha hecho, de cómo o qué cosas él va a hacer, y sin ver las cosas que él está haciendo ahora mismo. ¿Ven? He looks at him in history, looks at him in prophecy, but forgets that he's doing the same right now as he did then. That's just in man. Lo ve a él en la historia, lo ve a él en profecía, pero olvida que ahora él está haciendo lo mismo que hizo allá. Eso no obstante, es lo que está en el hombre. We noticed the disciples one time. It was the first Easter morning. What a morning. Jesus up from the dead. Walking among the flowers. Notamos a los discípulos una vez, después de, bueno, la primera mañana de Pascua. ¡Qué mañana! Jesús levantado entre los muertos, caminando entre las flores. And two friends, Theopas and one of his friends, was on the road down to Emmaus. Y dos amigos, Cleofas y uno de sus amigos, iban camino a Emmaús. And they were walking along talking, grieved at their heart. Y ellos iban caminando por allí hablando, afligidos en el corazón. And a man stepped out of the bush and walked with them the rest of the day, talking to them about Christ. Y un hombre salió del monte y caminó con ellos el resto del día hablándoles de Cristo. And that evening they asked him, he acted like he was going to pass them by, but they asked him to come in. He did. Y esa tarde ellos le pidieron, él hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le pidieron que entrara. Él lo hizo. And when he did something there the way he'd done it before his crucifixion and his resurrection. Before he was crucified, they seen him do it just like he did. Y cuando hubo entrado, él hizo algo allí como lo había hecho antes de la crucifixión y su resurrección, antes de que fuera crucificado. Ellos lo vieron a él hacer eso igual como lo hizo allí. They recognized it was him, though been with him all day long, and never recognized who he was. Ellos reconocieron que era él, aunque habían estado con él todo el día y no habían reconocido quién era. It's possible today that good man, fine man,
walk with Christ, reading His Word, and still don't recognize that this is the hour that certain things of this Bible must be fulfilled. Es posible hoy que buenos hombres, hombres finos, caminen con Cristo leyendo su palabra y aún no reconozcan que esta es la hora en que ciertas cosas de esta Biblia se deben cumplir. It's the hour that we're living in. The time is at hand when these things must be done. It's written, and thus it must be fulfilled, because God promised it. Es la hora en la que estamos viviendo. El tiempo está a la mano cuando estas cosas deben ser hechas. Está escrito y por lo tanto tiene que ser cumplido, por cuanto Dios lo prometió. Yes, our eyes must be open to see the Word. Sí, nuestros ojos deben ser abiertos para ver la palabra. Now you can look at the Word. The Pharisees had that Word drawn out just exactly the way the Messiah was coming. They believed they were right. Ahora uno puede mirar la palabra. Los fariseos tenían trazada esa palabra de manera exacta de cómo es que vendría el Mesías. Ellos creían estar en lo correcto. And here he was born and walked right among them. And they condemned him when he told them, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me." Y él nació allí y caminó entre ellos. Y ellos lo condenaron cuando él les dijo, "Escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí." Search the scriptures. They said, "We are Moses' disciples." He said, "If you would be Moses' disciples, you would know me, for Moses wrote of me." And he did. Escudriñad las escrituras. Ellos dijeron, "Nosotros somos discípulos de Moisés." Él dijo, "Si ustedes fueran discípulos de Moisés, me conocerían, porque Moisés escribió de mí." Y así fue. Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me, a lawgiver," and so forth, "and a prophet, and him the people shall hear." Moisés dijo, "Jehová vuestro Dios os levantará profeta como yo, un dador de ley, y así, y un profeta, y a él oirá la gente." See, if they'd have known Moses' writing, they would have known him. They thought they knew Moses' writing. But you see, they didn't know it. See, they were blinded to that very fact. ¿Lo ven? Si ellos hubieran conocido los escritos de Moisés, lo hubieran conocido a él. Ellos pensaron que conocían los escritos de Moisés, pero ven, ellos no los conocían. Ven, ellos fueron cegados a ese mismísimo hecho. So just a few words from him like that, what did they do? Sprung up and said, "This man's got a devil. He comes to teach us." Entonces, solo con unas pocas palabras de él de esa manera, ¿qué hicieron ellos? Saltaron y dijeron, "Este hombre tiene demonio. Viene a enseñarnos a nosotros." What school did he come from? We have no record of him. Wonder whose fellowship card he's packing, or something on that order was the question. ¿De qué escuela viene? No tenemos registro de él. ¿Con qué tarjeta de compañerismo andará él? O algo por el estilo, era la pregunta. But they failed to look and see that the very God that promised the Word was vindicating it right there through that person of Jesus Christ. For he was the light of the hour. He was the light for the people to walk in. Pero ellos fallaron en mirar y ver que el mismo Dios que prometió la palabra estaba vindicándola allí mismo por medio de esa persona de Jesucristo. Pues él era la luz de la hora. Él era la luz en la cual la gente debía caminar. And only word of God produces light. Only God's word produces light. Y solamente la palabra de Dios produce luz. Solamente la palabra de Dios produce luz. God's word produces the sunshine. God's word produces the earth. God's word produces the air. Everything is the word of God made manifest. Everything has got a reality to it. La palabra de Dios produce los rayos del sol. La palabra de Dios produce la tierra. La palabra de Dios produce el aire. Todo es la palabra de Dios hecha manifiesta. Todo lo que tenga una realidad. When he shared, he said, "I am God, and besides me, there's no other." Cuando estuvo aquí, él dijo, "Yo soy Dios, y aparte de mí, no hay otro." Some looked. Let's take some that did look. Algunos vieron. Veamos algunos que sí vieron. Isaiah, one time, a young prophet. Your last time at Phoenix, I spoke of him to the businessman, I believe it was. Una vez, Isaías, un profeta joven. La última vez aquí en Phoenix hablé acerca de él para los hombres de negocios, creo que fue.
Ah, he had been leaning heavy upon the king's shoulder, Uzziah. And we find out that Uzziah got all puffed up and was stricken with leprosy. ¿Cómo es que él se había apoyado fuertemente sobre el hombro del rey, Uzías? Y nos enteramos que Uzías se envaneció y fue herido con lepra. Then Isaiah had to go down to the temple and pray and say, confess him to be a sinner. Luego Isaías tuvo que ir al templo y orar y decir, confesar que él era un pecador. He saw the cherubims coming forth with their wings covering their holy faces and feet and flying with wings and crying, holy is the Lord God. Y él vio venir los querubines con alas cubriendo sus rostros santos y los pies y con alas volaban y clamaban, santo es Jehová Dios. When Isaiah got a glimpse of Jesus Christ, here's what he saw. He never saw any just ordinary man. He never saw a philosopher. Cuando Isaías captó un vistazo de Jesucristo, esto es lo que él vio. Él no vio a un hombre cualquiera. Él no vio a un filósofo. As most of our Protestant churches today, I think it's 68 or 86% of them, in a survey denied believing, they deny the virgin birth of Jesus Christ. Our Protestant preachers. That's right. This is off of statistics. Como sucede con la mayoría de nuestras iglesias protestantes de hoy, creo que 68 o es 86% de ellas, en una encuesta, negaron que creían. Ellas negaron el nacimiento virginal de Jesucristo. Nuestros predicadores protestantes. Eso es cierto. Esto es tomado de las estadísticas. Right down, they deny the virgin birth. They do not believe it was actually virgin. Ellos niegan abiertamente el nacimiento virginal. Ellos realmente no creen que fue de virgen. So, then, Isaiah didn't see something like that. Some of them, they said he was a good man. Entonces, Isaías no vio algo así. Algunos de ellos dicen, él fue un buen hombre. Some of them, like some of our denominations today, said he's a good man. Sure, there's no fault in him. But I tell you, his words cannot be established our belief today. Algunos de ellos, como algunas de nuestras denominaciones hoy, dicen, él fue un buen hombre, seguro. No hay falla en él. Pero déjeme decirle, sus palabras no pueden ser establecidas o creídas hoy. Well, any belief and any faith established outside of the Word of God, let it alone. Bueno, cualquier creencia y cualquier fe que es establecida fuera de la palabra de Dios, deje eso a un lado. Jesus said, every man's word will fail, but mine will not. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Jesús dijo, la palabra de todo hombre fallará, mas la mía no. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. So therefore, any creed or anything that's not built on this word of God, all the word of God, Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word. Por lo tanto, eso es con cualquier credo, con cualquier cosa que no sea edificada sobre esta palabra de Dios, sobre toda la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Not just a word here and a word there and a little thing here and there and bit it together, but every word that proceeds out of the mouth of God. No solo de una palabra aquí y una palabra allí y de una cosita aquí y allá y juntar eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Man shall take every word of the Bible, put it together, it's already together, just read it and believe it, act upon it, God will honor it. El hombre recibirá toda palabra en la Biblia. La juntará, ya está junta. Solo léanla y créanla. Actúen en base a ella. Dios la honrará. Now we find out that Isaiah, when he looked, what did you see, Isaiah? He saw one was called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. That's what he looked. Ahora encontramos que Isaías, cuando él miró, ¿qué viste, Isaías? Él vio a uno llamado Consejero, Príncipe de Paz, Poderoso Dios, Padre Eterno, eso fue lo que él vio. I'd call another man, Daniel. One time you had the opportunity to see him, a great prophet. What did you see? Me gustaría llamar a otro hombre, a Daniel. Cierta vez tú tuviste la oportunidad de verlo, un gran profeta. ¿Qué viste? He said, I saw a stone hewed out of the mountain without hands, and it rolled into the kingdoms of the world and broke them to pieces, and they blowed away like the chaff upon a summer's threshing floor, and the stone growed into a great mountain that covered all the earth. That's what he said about him. Él dijo,
Vi una piedra cortada del monte, no por manos, la cual rodó contra los reinos del mundo y los desmenuzó en pedazos, y fueron llevados por el viento como tamo de las eras del verano, y la piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Eso fue lo que él dijo acerca de él. Therefore he will rule the world someday. Por tanto, él gobernará el mundo algún día. People are struggling today for a world ruler. Each nation wants their language, their thoughts. Each denomination wants their groups over the other. La gente está en la lucha hoy por un gobernante mundial. Cada nación quiere su idioma, sus ideas. Cada denominación desea que su grupo esté sobre los demás. But there's coming one. That'll be Jesus Christ. He is the ruler of the universe. None less than God himself. Pero viene uno. Y ese será Jesucristo. Él es el gobernante del universo, ningún otro más que Dios mismo. Nebuchadnezzar one day had done an evil thing. He threw 3 believing children into the fiery furnace, and when he opened the door to see how they were getting along in there, he saw the 4th man on the inside of the furnace. Nabucodonosor un día hizo una cosa malvada. Él arrojó a 3 creyentes en el horno ardiente, y cuando abrió la puerta para ver cómo les iba allá adentro, él vio al 4th hombre en el horno. And what did you see when you looked? Nebuchadnezzar, he said, he looked like the Son of God. ¿Y qué viste cuando miraste, Nabucodonosor? Dijo, él se veía como el Hijo de Dios. That's what he saw when he looked into a crime that he had done. There was one that looked like the Son of God. Eso fue lo que vio cuando él miró el crimen que había cometido. Había uno que se veía como el Hijo de Dios. Ezekiel took a look one day. He said, I saw him too, and he was a wheel in the middle of the wheel, turning up in the middle of the air. That's what it looked like to Ezekiel. Ezequiel dio un vistazo un día. Él dijo, también yo lo vi. Y él era una rueda en medio de la rueda, virando arriba en el aire. Así se vio para Ezequiel. John, the greatest of all prophets, he was the one that introduced Jesus. Jesus said he was greater than any man had been born. Juan, el mayor entre todos los profetas, él fue el que presentó a Jesús. Jesús dijo que él era mayor que cualquier otro hombre que había nacido. Did you ever think why that was? All the rest of them spoke of him. The word of the Lord comes to the prophet. That's the Bible said so. ¿Habrán pensado ustedes por qué sería? Todos los otros profetas hablaron acerca de él. La palabra del Señor viene al profeta. Eso es así, dice la Biblia. And in all the other prophets had come to him in visions. But when the word come to John, it was flesh. Y con todos los otros profetas, eso les vino en visiones. Pero cuando la palabra vino a Juan, era carne. Jesus was the word. He is the word. He always was the word. But here is where the fullness of God was made flesh and dwelt among us. Jesús era la palabra. Él es la palabra. Él siempre era la palabra. Pero aquí fue donde la plenitud de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros. When he come to him in the water, he was a prophet. If the word's made flesh, it's got to come to the prophet. Cuando él vino a él en el agua, él era un profeta. Y si la palabra es hecha carne, tiene que venir al profeta. The word, wherever it is, it must come to a prophet, because a prophet is the one the word comes to. And John was a prophet of the day. La palabra, donde quiera que esté, tiene que venir al profeta, porque al profeta es que viene la palabra. Y Juan era el profeta de ese día. And when the word come to him, walked out in the water and said, I want to be baptized. And John said, I have need to be baptized of thee. And why comest thou unto me? Y cuando la palabra vino a él, salió allí al agua y dijo, yo quiero ser bautizado. Y Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y por qué tú vienes a mí? He said, suffer it to be so now, for thus it is becoming to us to fulfill all righteousness. Él dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Did you ever think why John said that? Why would John say that to Jesus? Why? Because it was becoming to them. ¿Habrán pensado ustedes por qué Juan dijo eso? ¿Por qué Juan le diría eso a Jesús? ¿Por qué? Porque eso es, les era conveniente a ellos. There was the prophet and the word had come to the prophet. Now it was becoming to them that all righteousness must be fulfilled. Ellos eran, allí estaba el profeta y la palabra. Y la palabra había venido al profeta. Ahora era conveniente para ellos que toda justicia fuera cumplida.
What happened? Then John baptized Jesus because John, being a prophet and knowing the word, the sacrifice must be washed before it's presented. And that's why John baptized Jesus. ¿Qué aconteció? Luego Juan bautizó a Jesús, pues Juan, siendo profeta y conociendo la palabra, el sacrificio debía ser lavado antes de ser presentado. Y por eso es que Juan bautizó a Jesús. John looked and he saw, why did he know this was Jesus? He saw a dove that had been told him by the Spirit of God. And upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on, he's the one that will baptize with the Holy Ghost and fire. Juan miró y él vio. ¿Cómo sabía él que este era Jesús? Él vio una paloma, lo cual le había sido dicho a él por el Espíritu de Dios. Y sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Noah, look. We find out here there's another man, look, by the name of Noah. Noé miró. Nos enteramos aquí que hubo otro hombre que miró llamado Noé. He looked and saw the justice of God upon the just judgment of God, rather, upon a wicked, word-denying generation was being poured out. Él miró y vio la justicia de Dios sobre el justo juicio de Dios, más bien, siendo derramado sobre una generación perversa, negadora de la palabra. In his vision, as Noah was a prophet, God had given him a vision of how to build the ark and instructed him how to make the construction, how it must be built. En su visión, pues Noé era profeta, Dios le había dado una visión de cómo construir el arca y le indicó de cómo llevar a cabo la construcción, cómo debía ser construida. In this, how can Noah, unless this vision be in the word of God, when he's seen this wrath and making a way of preparation? En esto, ¿cómo pudiera haber sido Noé, a no ser que esta visión fuera la palabra de Dios, habiendo él visto esta ira y haciendo una manera para prepararse? Always before coming judgment, there is a preparation made. It always is the word of God. Siempre, antes que venga juicio, se hace una preparación. Siempre es así la palabra de Dios. And when he was constructing the word of God together, bearing record that his vision was true and he believed in it, scoffers made fun of him, and so forth. Y cuando él estaba construyendo la palabra de Dios, armándola, dando testimonio de que su visión era cierta y que él la creía, mofadores se burlaron de él y todo eso. But Noah had looked ahead and seen the justice of God had to require the judgment upon the people, and he constructed an ark to save his own household. Pero Noé había mirado al futuro y visto que la justicia de Dios tenía que requerir de juicio sobre la gente, y él construyó un arca para salvar a los de su propio hogar. When he looked, he saw the coming wrath of God, and he made preparations for the people to escape this thing. So did John the Baptist. He made preparation for the escape. Cuando miró, él vio la ira venidera de Dios y él hizo preparativos para la gente poder escapar de esta cosa. Así también Juan el Bautista, él se preparó para el escape. And so is the Holy Ghost today, forerunning the coming of Jesus Christ, is making a construction, the body of Jesus Christ. Y así también el Espíritu Santo hoy, al precursar la venida de Jesucristo, está haciendo una construcción. El cuerpo de Jesucristo. We're baptized into it, not by a creed, not by a denomination or a handshake, but by the Spirit of God. We're baptized into the body of Jesus Christ. Allí somos bautizados nosotros, no por un credo, no por denominación o un estrechar de manos, sino por el Espíritu de Dios es que somos bautizados en el cuerpo de Jesucristo. A construction that'll stand the judgment, because it's already been judged. When I see the blood, I'll pass over you. Yes. Una construcción que resistirá los juicios, porque ya ha sido juzgada. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Sí. Noah, he looked and he saw the what was coming. Noé, él miró y vio lo que venía. Moses looked one day. He seen a pillar of fire. It attracted his attention. This great theologian, he had run with all of his theological training and his understanding by his mother of the word itself. Moisés miró un día. Él vio una columna de fuego. Eso le atrajo la atención, este gran teólogo. Él había corrido con todo su entrenamiento teológico y lo que entendía, según su madre, de la palabra misma. How that he was to deliver the children of Israel, but when he tried in his way, he failed. De cómo él libertaría a los hijos de Israel. Pero cuando intentó, a su manera, él falló.
And although his mother had thoroughly instructed him on what to do and what he would do and what God had raised him up for. Y esto a pesar que su madre le había instruido eficazmente en lo que debía hacer y en lo que él haría y la razón por la cual Dios lo había levantado. All this knowledge, as good as it is, and it is good, but yet it had to be set off. That was only mechanics. Todo este conocimiento, tan bueno como lo es, y es bueno, pero aún tenía que ser puesto a un lado. Eso era solo la mecánica. Mechanics ain't what runs the automobile. It's the dynamics that runs it. La mecánica no es lo que pone en marcha el automóvil. Es la dinámica que lo pone en marcha. The mechanics don't run the church. It's the dynamics, the Holy Ghost that gets into this word. La mecánica no pone en marcha la iglesia. Es la dinámica, el Espíritu Santo que entra en esta palabra. It's not a seminary that teaches you all the theology and the Greek interpretations, but it's the dynamics of the Holy Ghost in there to set that afire and to bring it to pass and to make it live just exactly what the promised word is for this hour. No es el seminario que les enseña toda la teología y las interpretaciones del griego, sino que es la dinámica del Espíritu Santo en eso, para encender eso y traerlo a cumplimiento y para hacerlo vivir exactamente lo que la palabra prometida es para esta hora. Not the mechanics, the dynamics. It takes mechanics and dynamics. The Word and the Spirit, they are the one that gives life. No la mecánica, la dinámica. Se requiere mecánica y dinámica. La palabra y el Espíritu, ellos son lo que da vida. What God promised for the hour, look for it to be fulfilled. You must look to Him because He is the Word. And the only way you can look to the Word is look to Him. Lo que Dios prometió para la hora, esperen que sea cumplido. Ustedes deben mirarlo a Él porque Él es la palabra. Y la única manera de que ustedes puedan mirar a la palabra es mirándolo a Él. Look to Him, He is the Word. And the Word promised to this day is to be fulfilled this day. Miren a Él. Él es la palabra, y la palabra prometida para este día debe ser cumplida en este día. Noah's time could not be filled this day, it's only a type. Moses' time and so forth. La época de Noé no se podría cumplir en este día, tan solo era un tipo. La época de Moisés y demás. But this is the day that God has promised these things that we're now enjoying. These things that we're now seeing that the world's laughing at. Pero este es el día en el que Dios ha prometido estas cosas, que ahora disfrutamos, estas cosas que nosotros ahora estamos viendo, de las que el mundo se ríe. This great, momentous power of the Holy Spirit that can change a sinner's heart, that can take a lukewarm church member and give him a testimony that'll set the church afire from where he come out of. It's a dynamic that got into the Word. Este gran poder trascendental del Espíritu Santo, que puede transformar el corazón de un pecador, que puede tomar a un miembro tibio de iglesia y concederle un testimonio que encienda la iglesia, de donde él salió. Eso es la dinámica que entró en la palabra. I've often said I've found two classes of people. One of them is the fundamental. Positionally, he knows where he is in Christ because of the Word. But he doesn't have any faith in what he's doing. He hasn't received the Holy Spirit. Como muchas veces he dicho, he hallado dos clases de personas. Una de ellas es el fundamentalista. En cuanto a posición, él sabe dónde está, en Cristo, por la palabra. Pero él no tiene fe en lo que está haciendo. Él no ha recibido el Espíritu Santo. Then I find the Pentecostals. Many of them has received the Holy Ghost, but don't know who they are. Luego encuentro a los pentecostales. Muchos de ellos han recibido el Espíritu Santo, pero no saben quiénes son. It's like a man who's got money in the bank and can't write a check, and the other one can write a check and got no money in the bank. Es como un hombre que tiene dinero en el banco y no puede escribir un cheque, y el otro puede escribir el cheque y no tiene dinero en el banco. If you could get those two together, if you could get the Pentecostal to realize who he is and come back to the real full word of God with that baptism of the Holy Ghost, it'll set the world afire again for the new Pentecostal revival. Brother, sister, that's true. Si se lograran reunir a esos dos, si se lograra que el pentecostal se diera cuenta de quién es y que regresara la verdadera palabra plena de Dios, con ese bautismo del Espíritu Santo encendería otra vez el mundo en un nuevo avivamiento pentecostal. Hermano, hermana, eso es verdad. Look unto me all ye ends of the earth, for I am God and there's none other besides me. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oh, we can discern communism, we can discern everything else, but wonder if we can discern the portion of word that's allotted to, by God for this day. Oh, nosotros podemos discernir el comunismo, podemos discernir todo lo demás,
pero me pregunto si podemos discernir la porción de la palabra que ha sido asignada por Dios para este día. I wonder if we can see the sign that God told us to be here on earth at this day. I wonder if we do it. Me pregunto si podemos ver la señal que Dios nos dijo que estaría aquí en la tierra para este día. Me pregunto si lo veríamos. Yes, back to Moses again. He was had all the mechanics about it, but one day in a burning bush, he heard a man speak out with a human voice, a burning pillar of fire back in a bush, speak out in a human voice and said, I am that I am. Sí, regresando a Moisés, él estaba todo, tenía toda la mecánica del asunto, pero un día en una zarza ardiente, él oyó a un hombre hablar con una voz humana, o una columna de fuego ardiente allá en una zarza, hablar en una voz humana y decir, yo soy el que soy. I've heard the groans of my people. I remember my word, and I'm come down to deliver them, and I'm sending you to do it. Y he oído el clamor de mi pueblo. Yo recuerdo mi palabra y he descendido para librarlos. Y te estoy enviando a ti para que lo hagas. What a different man that was. As soon as he had the mechanics, but he got the dynamics in it. ¿Qué hombre tan diferente fue ese? Tan pronto recibió la... Él ya tenía la mecánica, pero recibió la dinámica en eso. Surely I'll be with you. That's all it took for Moses to go. He looked and he saw in the burning bush. Ciertamente, yo estaré contigo. Eso fue todo lo que se necesitó para que Moisés fuera. Él miró y él vio en la zarza ardiente. Later in the trip, we find Israel, when they were coming out, they looked too and they seen a brass serpent. And in this brass serpent that was set up for their sickness. Más adelante en la jornada encontramos a Israel, cuando salían. Ellos también miraron y vieron una serpiente de bronce. Y en esta serpiente de bronce, que fue puesta por su enfermedad, they'd sinned, and they seen a brass serpent. In this brass serpent, they seen a type, the judgment that God would put upon Jesus Christ to die for all of us unworthy sinners, guilty. That's what he saw. Ellos habían pecado, y miraron a una serpiente de bronce. En esta serpiente de bronce, ellos vieron en tipo el juicio que Dios cargaría sobre Jesucristo, de morir por todos nosotros pecadores indignos, culpables. Eso fue lo que él vio. The disciples looked on him one time in trouble, out on the sea. And what did they see? They seen their help. They seen help coming through him. Los discípulos lo miraron a él una vez estando en dificultades, allá en el mar. ¿Y qué vieron? Ellos vieron su ayuda. Ellos vieron ayuda viniendo por medio de él. Martha, one day when she had a death in the family, her own brother was dead, Lazarus, the only brother she had. She looked to him in the time of death and she saw resurrection and life. That's what she saw in him. Marta, un día cuando sufrió una muerte en la familia, su propio hermano ya se ha muerto, Lázaro, el único hermano que ella tenía. Ella lo miró a él en el tiempo de la muerte, y ella vio la resurrección y la vida. Eso fue lo que ella vio en él. Now it seemed like he'd turned her down. He'd went away when her brother died. Ahora, parecía como que él la había rechazado. Él se había ido cuando su hermano murió. But the first thing you know, all at once he found out if the boy had been dead and buried for 4 days, he's already stinking. Pero nos damos cuenta que de repente, él se enteró después de que el muchacho ya estaba muerto y enterrado por 4 días. Él ya hedía. Martha knew there was something about him was different. She had read the scriptures. She believed him to be the Son of God, Emmanuel, God made manifest. Marta sabía que había algo en él que era distinto. Ella había leído la escritura. Ella creyó que él era el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios manifestado. She knew that he was God's representative, and she knew if Elijah could raise up a dead baby, and him being just a portion of the word for that hour. Ella sabía que él era el representante de Dios, y ella sabía que si Elías pudo resucitar a un bebé muerto, y él apenas siendo una porción de la palabra para esa obra. Christ was the fullness of the word. She knew surely he had power to raise up her brother. Cristo era la plenitud de la palabra. Ella sabía con certeza que él tenía el poder para resucitar a su hermano. And when she went to him in the hour of death and bereavement, she found resurrection and life when she looked to him. Y cuando ella acudió a él en la hora de muerte, en duelo, ella encontró la resurrección y la vida cuando miró hacia él. She didn't look to him to criticize him or ask him why he didn't come or question him. Ella no lo miró a él para criticarlo, ni para indagar por qué no había venido, ni para dudar de él. You should never question the word of God. That's what got the whole human race into trouble when Eve questioned whether God would keep all of his word or not. Ustedes nunca deben dudar la palabra de Dios.
Eso fue lo que metió en problemas a toda la raza humana, cuando Eva dudó si Dios cumpliría o no toda su palabra. I say tonight, brethren, it's come time that we must believe every word that God wrote. It's every bit the truth. Man shall live by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yo digo en esta noche, hermanos, que ha llegado el tiempo en que tenemos que creer toda palabra que Dios ha escrito. Es cabalmente la verdad. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Now we find out that Mary found resurrection and life. Ahora encontramos que María encontró la resurrección y la vida. So did Jairus, a little priest, a secret believer, that when he saw Jesus and looked upon him, he found resurrection and life. Así también Jairo, el pequeño sacerdote, un creyente secreto, que cuando vio a Jesús y lo miró a él, encontró la resurrección y la vida. The hungry people looked to him one day and found sustaining bread, a type that the hungry today can find the bread of life. La gente con hambre miró a él un día y encontró pan de sustento. Un tipo hoy de que los que tienen hambre pueden hallar el pan de vida. Not find a creed, you don't find a founder, you don't find a reformer. You find life when you find Christ. Amen. The bread of life. No encontrar un credo, uno no encuentra un fundador, no encuentra un reformador. Uno halla la vida cuando encuentra a Cristo, el pan de vida. The dying thief looked to him in the hour of distress, and what did he find? He found his pardon. El ladrón moribundo miró hacia él en la hora de angustia. ¿Y qué encontró? Él encontró su perdón. Who else could he look to? The Roman government wouldn't pardon him. No one else would pardon him. But he looked to Jesus in his distress and he found somebody who could pardon him. ¿A quién más podía él mirar? El gobierno romano no le iba a perdonar. Nadie más le iba a perdonar. Pero él miró a Jesús en su angustia y él encontró a alguien que pudo perdonarlo. My brother, sister, tonight, if you're hanging like he was then on the balance of condemnation and knowing if you die tonight as a lukewarm church member or a lukewarm Pentecostal or whatever you might be, you know where you're going. Look to him tonight, the one who can set you free. Mi hermano, hermana, en esta noche, si usted está colgando como lo estaba él allá en la balanza de condenación y sabiendo que si usted muere esta noche como miembro tibio de la iglesia o un pentecostal tibio, cualquier cosa que sea, usted sabe para dónde va. Mire hacia él en esta noche, aquel que puede librarlo. One tonight, if you're just only a membership only and don't know what the resurrection of Christ means to live in a human heart, look to him. He's God and he alone. Alguno esta noche, si usted solamente tiene una membresía nada más y no sabe lo que significa que la resurrección de Cristo viva en un corazón humano, mire hacia él. Él es Dios y no hay más. You'll find pardoning like this poor, thick, sin-sick thief did hanging on the cross. Usted hallará el perdón como lo hizo este pobre ladrón herido por el pecado, colgando allí en la cruz. The sick looked to him. What did they find? They found a healer. The sick tonight can still look to him and find a healer. Los enfermos lo miraron a él. ¿Qué hallaron? Ellos hallaron a un sanador. En esta noche los enfermos aún pueden mirarlo a él y hallar un sanador. They found in him what was represented in the brass serpent. If that was a type, this was the antitype. Ellos hallaron en él lo que fue representado en la serpiente de bronce. Y si ese era el tipo, este fue el antitipo. The blind looked and could see. He's the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Los ciegos miraron y pudieron ver. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. The poet looked one time. Find what he could see. Blind Fanny Crosby looked one time to see what she could see. Being blind, here was her answer. Una poeta miró una vez en busca de qué podía ver. La ciega Fanny Crosby miró una vez para ver lo que ella podía ver. Siendo ciega, aquí está su respuesta. Thou the stream of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee, or whom in heaven but thee? Tú, el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra aparte de ti, o en el cielo sino a ti? Eddie Pruitt one time when he couldn't sell his songs, and he wondered what to do, and he went back in his office, and the inspiration fell upon him, the Holy Spirit grabbed the pen, and he looked, and he saw him in power, and he wrote and penned the song. Eddie Perronet, una vez al no poder vender sus cantos, y él se puso a pensar en lo que debía hacer, y entró de nuevo en su oficina y esa inspiración bajó sobre él. El Espíritu Santo echó mano de la pluma y miró y lo vio a él en poder, y él escribió y redactó el canto.
All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Aclamen todos el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles postrados caigan. Traigan la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo. That's what he saw in him. Oh, my. Eso fue lo que vio en él. Oh, vaya. Peter, a local fisherman, when his brother had been tanning John the Baptist revival, Andrew, they'd been talking over about what a Messiah would be and discussing it. Pedro, un pescador local, cuando su hermano Andrés había estado asistiendo al avivamiento de Juan el Bautista, ellos lo habían estado hablando acerca de lo que sería el Mesías y así dialogando. His father had told him that there'd be many fanatics raised up just before the Messiah, but you'll know him. He'll be a prophet. The Lord said he'll be a prophet. We're understand to believe our prophets. Su padre le había dicho que se levantarían muchos fanáticos un poco antes del Mesías. No obstante, lo conocerás, él será un profeta. El Señor ha dicho, él será un profeta. A nosotros se nos ha enseñado a creerle a nuestros profetas. And finally one day, with all the persuasion that Andrew could do, he finally got Peter to come listen to him because he's going to have a meeting down there on the coast one morning. Y finalmente, un día, Andrés con toda la persuasión que tuvo, él por fin logró que Pedro viniera a oírlo, porque él iba a tener una reunión allá en la costa una mañana. He went down to hear the word of God, and while he walked up in the presence of Jesus Christ, what did Peter see when he looked on him? Él fue allá para oír la palabra de Dios. Cuando él llegó a la presencia de Jesucristo, ¿qué vio Pedro cuando él lo miró? He said, "Our name is Simon and you're the son of Jonas." That settled it forever. He knew the word of God had been fulfilled. Él dijo, "Tú, el nombre tuyo es Simón y eres el hijo de Jonás." Eso lo dejó resuelto para siempre. Él supo que la palabra de Dios había sido cumplida. Nathaniel one time, a real believer, in the Old Testament, looking forward for the coming of the Messiah, he was brought by Philip, a friend of his, in the presence of Jesus, standing up on a platform, box, stump, whatever it might be, praying for the sick. Natanael, una vez un verdadero creyente en el Antiguo Testamento, esperaba con ansias por la venida del Mesías. Él fue traído por Felipe, un amigo suyo, a la presencia de Jesús, estando de pie sobre una plataforma, un cajón, tronco, lo que haya sido, orando por los enfermos. And when Nathaniel walked into the prayer line or whatever it was and got the first look at him, he heard a voice come back to him and said, "Behold an Israelite in whom there's no guile." Y cuando Natanael entró en la línea de oración, o lo que haya sido, y pudo verlo a él por primera vez, oyó una voz responderle que dijo, "He aquí un israelita en quien no hay engaño." He said, "Rabbi, when did you know me? When did you ever see me?" He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." Él dijo, "Rabí, ¿cuándo me conociste? ¿Cuándo fue que me viste?" Él dijo, "Antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol, yo te vi." What did Nathanael confess that he saw? What did he say? "Thou art the Christ, thou art the King of Israel, thou art the Son of God." ¿Qué fue lo que confesó Natanael que vio? ¿Qué dijo él? "Tú eres el Cristo. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios." That's what he saw when he saw the true word of God for that day. Eso fue lo que él vio cuando vio la verdadera palabra de Dios para ese día. 400 years without a prophet and seemed to know the very thoughts that was in his heart and what he had done, he knew that could be nothing less than Messiah. 400 años sin un profeta y verlo conociendo los propios pensamientos que estaban en su corazón y lo que él había hecho. Él sabía que ese no podía ser nada menos que el Mesías. We hadn't had it. It hadn't had it. And it was promised. And everybody knew the time was at hand. No había venido a nosotros. A ellos no les había venido. Y fue prometido y todos sabían que el tiempo estaba a la mano. So do we know the same thing today? We know Jesus promised these things. He said, "As it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. So shall it be when he comes." Eso también lo sabemos nosotros hoy. Sabemos que Jesús prometió estas cosas. Él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Así será cuando él venga. We see these things happening. What do you see when you look? Do you see, you think of mythology, or you see some kind of a telepathy, or what do you think? Like they did back there. Nosotros vemos estas cosas aconteciendo. ¿Qué ven ustedes cuando miran? Verán, pensarán en mitología, o,
¿O ven alguna clase de telepatía? ¿O qué piensan ustedes? ¿Lo mismo que ellos allá en el pasado? The Pharisees looked upon him. What did they say? This man's got a devil. Los fariseos lo miraron a él. ¿Qué dijeron ellos? Este hombre tiene un demonio. The same people looked at the same person. Human beings. One saw the Son of God, a promised, vindicated word, and the other called it a devil. La misma gente mirando la misma persona. Seres humanos. Uno vio al Hijo de Dios, una palabra prometida siendo vindicada, y el otro lo llamó un demonio. What do you see? What are you looking at today when you see the power of the Holy Ghost sweep into a building, fulfilling His promise that in these last days what He would do? What do you see when you look? ¿Qué ve usted? ¿Qué ven hoy cuando ustedes ven el poder del Espíritu Santo entrar en un edificio, cumpliendo su promesa para estos postreros días de lo que Él haría? ¿Qué ven cuando ustedes miran? If you see the Word of God vindicated, then it's the Holy Spirit of God. Yes, sir. Si ustedes ven la palabra de Dios vindicada, entonces es el Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Nathanael saw the promised word that he had lived for to see, the anointed promise made flesh. Moses, the prophet, had said so. That Moses, the anointed prophet, had promised that word. Natanael vio la palabra prometida que tanto había buscado, la promesa ungida hecha carne. Moisés, el profeta, lo había dicho. Aquel Moisés, profeta ungido, había prometido esa palabra. A woman at the well one day. Many people had turned him down. The Pharisees and Sadducees had called him a devil. They said he'd done this by fortune telling. He was an evil spirit. He was mad. He had no place to go. That's what was the trouble with him. He was just a renegade man. Una mujer junto al pozo un día. Mucha gente lo había rechazado a él. Los fariseos y los saduceos lo habían llamado demonio. Ellos dijeron, él ha hecho esto por adivinación. Él era un espíritu maligno. Él estaba loco. Él no tenía lugar a dónde ir. Ese era el problema con él, que no era más que un hombre renegado. What happened? What happened? He passed by Samaria in the city of Sychar, and when he went out there one day and sat down upon the little panoramic there. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Él pasó por Samaria entrando a la ciudad de Sicar, y cuando salió allá un día y se sentó allí en ese lugarcito tan panorámico. There's a woman came out to get a drink of water, and she said, she heard a boy saying, "Bring me a drink, woman." She looked over. What did she see? Hubo una mujer que salió a sacar agua para beber, y ella dijo, y él oyó, ella oyó una voz que dijo, "Mujer, dame de beber." Y él, ella miró, ¿qué vio ella? First, she couldn't understand it. She questioned him. It's not customary for you Samaritans to ask, or you Jews to ask Samaritans such. Primero, ella no podía entender eso. Ella le preguntó, ¿no se acostumbra que ustedes samaritanos le pidan o que ustedes judíos le pidan tal cosa a los samaritanos? He said, but woman, if you knew who you were talking to. I remember, there was a little light seed of life laying there. I'd been predestinated from the foundation of the world. She was watching for it. Dijo, pero mujer, si supieras quién es el que te habla. Ahora recuerden, había una pequeña luz, una simiente de vida allí que había sido predestinada desde la fundación del mundo. Ella estaba esperando eso. She was sick and tired of all of the theology and stuff that they had said, but she was watching for something, because she knew there was coming a Messiah. Ella estaba hastiada y cansada de toda su teología y de todo lo que ellos habían dicho. Sin embargo, ella estaba en busca de algo, porque sabía que vendría un Mesías. And he said, go get your husband and come here. She said, I have none. Said, you've told the truth. You've had five. Y él dijo, ve, trae tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo. Dijo, has dicho la verdad. Cinco has tenido. Quickly, that little seed sprung to life. What did she see? She saw the sign of the Messiah. In a man. She saw the promised word made manifest. Rápidamente esa semillita brotó a vida. ¿Qué vio ella? Ella vio la señal del Mesías. En un hombre. Ella vio la palabra prometida manifestada. She said, sir, I perceive that you're a prophet. We haven't had one for hundreds of years. We know that we're promised that Messiah is coming. And when he comes, he'll tell us this. That's what he'll do. Ella dijo, señor, me parece que eres profeta. No hemos tenido uno por cientos de años. Nosotros sabemos que nos es prometido que el Mesías vendrá, y cuando venga, Él nos dirá esto.
Eso será lo que él hará. See, what did she saw? What did she see? She saw the sign that was promised for that day made manifest. ¿Ven? ¿Qué vería ella? ¿Qué fue lo que ella vio? Ella vio la señal que fue prometida para ese día manifestada. The Holy Ghost is promised for this day. Amen. The power of his resurrection. A church that these signs shall follow them that believe. El Espíritu Santo es prometido para este día. El poder de su resurrección. Una iglesia en la que estas señales seguirán a los que creen. Jesus promising the things that I do shall you also. What do you look when you see? Jesús prometió, y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Qué ve usted cuando mira? When you go to church on Sunday morning, do you look for a fine organ, a well-dressed minister, a robe choir, a bunch of women with paint on? Cuando ustedes van a la iglesia el domingo en la mañana, ¿buscan ustedes un órgano fino, un ministro bien vestido, un coro en túnicas, una cantidad de mujeres con pintura? What do you look for? Some kind of a society in the churches. You belong to this and that. What do you look for? That's about what you see. ¿Qué buscan ustedes? ¿Alguna clase de sociedad en las iglesias? Ustedes pertenecen a esto y a eso. ¿Qué buscan ustedes? Eso es más o menos lo que se ve. Listen here. No wonder when you hear the flat gospel and see the Holy Ghost come in and make it manifest amongst an old-fashioned bunch of people. It's foreign to you. It's hard for you to believe. Escuchen esto. Con razón, cuando uno tan solo lleva el Evangelio claro y ve el Espíritu Santo entrar y manifestarlo entre una cantidad de personas chapadas a la antigua, eso es extraño para ustedes. Es difícil que ustedes lo crean. As I said the other night about Joseph, it was hard for him to think of Mary being pregnant. How could she be that, a holy little woman like that? And she said Gabriel had visited her. Como dije la otra noche acerca de José, fue difícil para él pensar en que María estuviera en embarazo. ¿Cómo podría ser el caso una mujercita santa como esa y ella decir que Gabriel la había visitado? But it was so unusual. It was so unusual for a thing like that. It had never happened before. That's where God dwells, in the unusual to the carnal mind. Pero eso era muy fuera de lo común. Era algo muy fuera de lo común que algo así sucediera. Eso nunca antes había ocurrido. Allí es donde habita Dios, en lo inusual para la mente carnal. But those who believe him to be the same yesterday, today, and forever, all things are possible. Every word that he promised will be fulfilled. Pero para aquellos que creen que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, todas las cosas son posibles. Toda palabra que él ha prometido será cumplida. It's the unusual things that makes him God. He goes to the unusual. He makes everything unusual to the people. Yes, sir. All right. Son las cosas inusuales que lo hacen a él Dios. Él va hacia lo inusual. Él lo hace todo fuera de lo común para las personas. Sí, señor. Muy bien. The woman looked on him and she saw the sign of the Messiah, God manifested in flesh. La mujer lo miró a él y vio la señal del Mesías, Dios manifestado en carne. Many the same people looked and didn't see nothing. Muchos, la misma clase de gente miraron y no vieron nada. The unbelievers in the days of Noah, what did they see? A fanatic blundering away on what he called a boat. That's all they seen. Los incrédulos en los días de Noé, que vieron a un fanático martillando en lo que llamó un barco. Eso fue todo lo que ellos vieron. When the very boat itself was constructed by a vision from Almighty God. Y el propio barco fue construido según una visión del Dios Todopoderoso. The very thing that he was pounding on. His message he was preaching, he was constructing by his message. Bearing record that he was righteous and was looking forward. He lived what he preached. La propia cosa en la que él estaba golpeando, su mensaje que él predicaba, él construía según su mensaje. Daba testimonio que él era justo y que estaba mirando hacia adelante. Él vivió lo que predicó. That's what we ought to do today. No man's got a right to preach until he's filled with the Holy Ghost. Right? Eso es lo que nosotros debemos hacer hoy. Y ningún hombre tiene el derecho de predicar hasta que no sea lleno del Espíritu Santo. Es correcto. Theologians and mathematicians and so forth can explain it all away from you. But if a man's ever been on the backside of the desert in that sacred spot and met God like Moses did, there's no man can take that away from him.
Los teólogos y matemáticos y todos aquellos se lo pueden descartar con sus explicaciones, pero si un hombre ha llegado a estar en aquella parte del desierto, en ese lugar sagrado, y ha conocido a Dios igual como Moisés, no existe hombre que le pueda quitar eso. He knows he was the one was there. There's nobody can tell him anything about it. He was there. Ya él sabe. Él fue el que estuvo allí. Nadie puede decirle otra cosa al respecto. Él estuvo allí. That's the reason Jesus commanded his disciples, don't preach until you go up to the city of Jerusalem and receive power from on high. Then you shall be witnesses of me. That's what they saw. Yes, sir. Por eso fue que Jesús les mandó a sus discípulos, no prediquen hasta que no hayan subido a la ciudad de Jerusalén y que hayan sido investidos con poder desde lo alto. Luego seréis testigos de mí. Eso fue lo que ellos vieron. Sí, Señor. Noah, they couldn't see nothing. What did they do after doing that? Ignored the word of God and brought judgment upon themselves. Correctly. Noé, ellos no pudieron ver nada. ¿Qué hicieron después de haber hecho eso? Ignoraron la palabra de Dios y ellos mismos se trajeron juicio encima. Eso es correcto. I say with Jack Moore, not quoting him, but saying this far, I think it's seasonable now. Jack Moore said, if God don't sink America and burn her up, he'll have to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them. And that's the truth. Digo juntamente con Jack Moore, no citándolo, sino queriendo decirlo, porque pienso que ahora es muy apropiado. Jack Moore dijo, si Dios no hunde América y la quema, Él tendrá que levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse por haberlas quemado. Y esa es la verdad. God is just. His word is, has a just recompense. And He certainly will judge the world for its action against His word today. Dios es justo. Su palabra tiene una recompensa justa. Y Él ciertamente juzgará al mundo por su acción en contra de su palabra hoy. No matter how many gatherings we have, how much religious gatherings we have, that isn't it. This word. No importa cuántas asambleas tengamos, cuántas asambleas religiosas tengamos, ese no es el asunto, es esta palabra. Look, there's no more religious times than it was the day that when Jesus came on earth. Oh, everything was swallowed up in religion and tradition, and it's all wrong. Amen. Miren, no han habido tiempos más religiosos que lo que existía en el día cuando Jesús vino a la tierra. Oh, todo estaba sumergido en religión y tradiciones. Y todo eso está mal. So was it when Amos, the little bald-headed preacher, we don't know where he come from, his two little eyes narrowed when he come up across the hill and looked down into Samaria. Así también fue con Amós, el pequeño predicador calvo. Nosotros no sabemos de dónde vino. Sus dos ojitos se entrecerraron cuando pasó sobre la colina y miró hacia Samaria. It was a great city of tourists like Phoenix. Many of the people come from over the world to look. Look at this great city, how beautiful it was. Era una gran ciudad de turistas como Phoenix. Muchas de las personas venían de todo el mundo a mirar esta gran ciudad, lo hermosa que era. Oh, everything is going on, nightclubs and a real place of gaiety, a place to live, they said. Oh, allí acontecía de todo, clubes nocturnos y era un verdadero lugar de alboroto. Un gran lugar para vivir, decían ellos. This little farmer boy, struck by the Holy Spirit, come down through there. He had nobody to go ahead and make arrangements for his meetings. He had no signs up, no denomination to affiliate with him, or nobody to back him up. Pero cuando este muchachito campesino, tocado por el Espíritu Santo, bajó por allá, él no tenía nadie que fuera por delante haciendo preparativos para sus reuniones. Él no tenía avisos colocados, ni denominación que se afiliara con él, ni a nadie que lo respaldara. But when he walked up across the hill and narrowed those little eyes as he looked down upon that city, he saw something that none of the rest of them saw. Pero cuando él pasó sobre la colina y entrecerró esos ojitos mirando esa ciudad, él vio algo que ninguno de los demás vio. All of them seen the gaiety and stuff of the city, but he saw the pending judgment of God. And he prophesied against it. Todos ellos vieron el alboroto y cuanta cosa de la ciudad, pero él vio el juicio pendiente de Dios. They called him crazy, but 11 years later, it all happened just exactly the way he said. Ellos lo llamaron loco, pero 11 años después, todo sucedió exactamente como él lo había dicho. Man who can look up on church the way it's going today and people the way they're going and predict blessings in future, I predict judgment. Not only. Hombres que pueden mirar a la iglesia por el rumbo en que va hoy y la gente por el rumbo en que va y predicen bendiciones para el futuro, yo predigo juicio y nada más. The just God requires judgment for ignoring His word. He's just to come and identify it before us and to make it right.
El Dios justo requiere juicio por haber ignorado su palabra. Él es justo al venir a identificarla delante de nosotros y probarla correctamente. But a just God through all ages, he can't change his plan. He never changes his plan. He's the same yesterday, today, and forever. Pero siendo un Dios justo durante todas las edades, él no puede cambiar su plan. Él nunca cambia su plan. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. His ways are the same. His word is the same. All he is the same. Sus caminos son los mismos. Su palabra es la misma en todo. Él es el mismo. He's full of mercy when someone's ready to repent, but judgment will follow if you don't repent. Él está lleno de misericordia cuando alguien está dispuesto a arrepentirse, pero juicio viene si ustedes no se arrepienten. Pharaoh, when he looked upon and a so-called fanatic prophet with many claims of deliverance, that's all he saw. But the Israelites saw the hand of God upon Moses. Yes, sir. Faraón, cuando él miró y un supuesto profeta fanático haciendo muchas declaraciones de liberación, eso fue lo único que él vio. Pero los israelitas vieron la mano de Dios sobre Moisés. Sí, señor. The rich man looked and saw, had potentials, but his organization was greater than what he could go through with it. El hombre rico miró y vio. Tenía potenciales, pero su organización significaba más que lo que él era capaz de llevar a cabo en cuanto a eso. Where's his next look? He looked out of hell. Exactly. Judgment come to him. That was the next time he looked. So will it be with many people today. ¿Desde dónde dio su siguiente mirada? Él miró desde el infierno. Así exactamente. Le vino juicio. Esa fue la siguiente ocasión que él miró. Así será también con muchas personas hoy. The Roman soldier took a look one time when they crucified Jesus. He looked to see what he had done, but it was too late then. El soldado romano alcanzó a mirar una vez. Cuando crucificaron a Jesús, miró para ver lo que él había hecho, pero entonces fue demasiado tarde. Friends, America's going to do that too. Yes. They're going to look someday and say, truly that was the Son of God. But it'd be too late. They laughed and made fun for the last time. Amigos, América hará eso también. Algún día ellos van a mirar y dirán, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Pero será demasiado tarde. Ellos se habrán burlado y mofado por última vez. He could only look then and see where he could have been saved. But it was too late then. He crucified the Prince of Life. Él solo pudo mirar en ese momento y ver dónde pudo haber sido salvo. Pero entonces fue demasiado tarde. Él había crucificado al príncipe de la vida. And so many times today that people turn away Jesus Christ from their hearts when they seem clearly vindicating who he is right in the midst of us. Yes, sir. Y tantas veces hoy la gente rechaza a Jesucristo de sus corazones cuando lo ven claramente vindicando quién es aquí mismo entre nosotros. Sí, señor. Pilate took a look one day and was convinced, but his politics was too great. He couldn't stand up to it. Pilato miró un día y quedó convencido, pero su política significaba demasiado. Él sencillamente no pudo. Él no pudo pararse en contra de eso. Luther took a look and he saw justification. He went with it. Then they organized. Lutero miró y él vio la justificación. Él corrió con eso. Luego ellos se organizaron. Wesley come along, seen sanctification when he looked at Christ, that the church should be sanctified. He went right on with saint. Llegó Wesley, vio la santificación cuando miró a Cristo, de que la iglesia tenía que santificarse, y se fue con la santi. The Pentecost come along and seen the restoration of the gifts. What did they all do? Just exactly like Catholic did, organized it. Put it right back again. Los pentecostales llegaron y presenciaron la restauración de los dones. ¿Qué hicieron todos ellos? Igual que los católicos, se organizaron. Lo llevaron nuevamente a eso. Oh, God, one day I took a look, and when I did, I saw Alpha and Omega. I saw the beginning and the end. I saw Jesus Christ the same yesterday. I saw a partner of my sin. I've seen someone that took my place. Oh, Dios, un día yo miré, y cuando lo hice, vi el Alpha y la Omega. Yo vi el principio y el fin. Yo vi a Jesucristo el mismo ayer, y yo vi al que me pudo perdonar mi pecado. Yo vi a alguien que tomó mi lugar. Ma, what do you see when you look? Vaya, ¿qué ven ustedes cuando miran? I'm looking right now at an old friend of mine, Bill Dow, sitting here. The man's going on 92 years old. A few days ago, not long ago, rather about 6 months ago, he had a complete heart failure and heart attack together. Ahora mismo estoy viendo a un anciano, amigo mío,
Bill Dow, sentado aquí. El hombre está por cumplir 92 años. Hace unos días, no hace mucho, mejor dicho, hace como 6 meses, él sufrió una falla cardíaca masiva y un ataque al corazón, a la vez. The doctor says he's dying. His wife called me up and said, Brother Branham, come, he's dying. Bill's your friend. And I said, all right, I will do it. El médico dice que se está muriendo. Su esposa me llamó y dijo, hermano Branham, venga, él se está muriendo. Bill es su amigo. Y dije, muy bien, lo haré. On my road up to his place, I was praying, God, I hate to go tell him goodbye. I know if he just lived till I get there, I can tell him goodbye. Under oxygen, complete heart failure, 91 years old. Y estando de viaje hacia él, lloraba. Dios, es muy difícil ir a decirle adiós. Sé que si sobrevive hasta que yo llegue, podré decirle adiós. Estaba con oxígeno, una falla cardíaca masiva, de 91 años. I stepped outside of a filling station and I looked. And when I did, I seen Bill coming down the street and shook hands with me. Here he sits tonight. The doctor that told him that's dead. Y al hacerlo, vi a Bill que venía por la calle y me estrechó las manos. Aquí está sentado esta noche. El médico que le dijo eso está muerto. Here sits Bill Dow himself. From Lima, Ohio. Driving down through the sleet and snow. Follows every meeting I go. Why? I looked. We saw something. Y aquí está el mismo Bill Dow, de Lima, Ohio, viajando por celliscas y nieve. Asiste a toda reunión donde voy. ¿Por qué? Nosotros miramos, vimos algo. That same God that I talked about last night, yonder in Colorado in the time of a storm. I looked and I seen that he was the same yesterday, today, and forever. Ese mismo Dios del cual hablé anoche allá en Colorado. En el tiempo de la tormenta, yo miré y vi que él era el mismo ayer, hoy, por los siglos. Here sits Mr. Way, an Englishman, sitting here on the side of this, right here now. Just notice him sitting here. He's come from Indiana. He's an Englishman. His wife is a registered nurse. Fine man. Aquí está el señor Way, un inglés. Aquí está al costado, aquí ahora mismo. Acabo de notar que él está aquí. Él ha venido desde Indiana. Él es un inglés. Su esposa es una enfermera certificada. Él es un buen hombre. One day I talked to him. He was preaching in the meeting. He resented what I said in his heart. When he did, he dropped dead right in the audience. There he does. Un día yo hablé con él. Yo estaba predicando en una reunión. Él se ofendió con lo que yo dije. En su corazón, por haberlo hecho, cayó muerto allí mismo en la congregación. Él allí murió. His wife took a hold of him, felt him. His eyes, face turned dark. His eyes not put on. His eyes pushed out and went back to the back of his head. I said, stand still. Look down there at him. And I thought, oh, there he goes. He's that man dead. Su esposa lo cogió y le tomó el pulso. Sus ojos, su rostro se le oscureció. Los ojos no fingía. Los ojos se le brotaron y se le voltearon en las cuencas. Yo dije, permanezcan quietos. Lo miré allá abajo y pensé, oh, allí está tendido ese hombre, muerto. When I put my hands up on him, he's just as cold as that desk is. He was gone. Miss Way said, oh, Brother Branham, he's gone, he's gone. He screamed at the top of her voice. Bajé, le puse las manos. Él estaba tan frío como ese escritorio. Estaba muerto. La señora Way dijo, oh, hermano Branham, se ha ido, gritando a lo más alto de su voz. I looked away. I saw the resurrection and life. I prayed the prayer that Jesus told me to, and Brother Way raised up here. He sits right here tonight. Come up from the dead, sitting right here tonight. Aparté la mirada. Yo vi la resurrección y la vida. Oré la oración que Jesús me dijo que orara y el hermano Way se levantó. Aquí mismo está sentado esta noche, levantado de entre los muertos. Está sentado aquí esta noche. That's right, Mr. Way. If you just stand up just a minute so the people see, here's Bill Dow sitting here. Eso es correcto, señor Way. Si se pusiera de pie solo por un minuto para que la gente vea. Aquí está Bill Dow sentado aquí. What is it? Because we look at him who's the same that raised Lazarus. He's the same. He's the same yesterday, today, and forever. Yes, he don't change. ¿Qué es? Es porque nosotros miramos a él que es el mismo que resucitó a Lázaro. Él es el mismo que era ya. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sí, él no cambia. Here sits a little preacher sitting here in front of me by the name of Blair. His little boy was in an accident the other day, and his wife sitting there wiping their eyes now from tears. Aquí está sentado un pequeño predicador frente a mí, llamado Blair. Su niño se accidentó el otro día y su esposa está sentada allí. Se limpian ahora los ojos por las lágrimas. They called me on the telephone down there and he said, Brother Branham, our little boy was in a car and run over the hill. He's mashed, concussed his brain and everything. He's gone, just about, just barely breathing. He said, will you pray? I said, let's pray. Ellos me llamaron por teléfono y él me dijo, hermano Branham, nuestro niño estaba en un auto y este cayó por el barranco y él se encuentra magullado con conmoción cerebral y de todo. Está casi muerto, a duras penas respira.
Dijo, ¿haría usted una oración? Le dije, oremos. And started looking on the phone and started praying. I said, Lord God, what shall I say to him? I seen a little boy going running, skipping a rope, running down like that. I said, he's going to be well, and here he is tonight. Here they are sitting here. Why? Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Y comencé. Miré, esto fue por teléfono. Y comencé a orar. Dije, Señor Dios, ¿qué les diré? Yo vi a un niño que iba, corría y saltaba una cuerda. Corría de esa manera por allí. Dije, él va a estar bien. Y Él está aquí esta noche y ellos están sentados aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Look, look, what do you see when you see Him? I see the same healer. Amen. I see the same one that walked in Galilee. I see Him in His power. Miren, miren, ¿qué ven ustedes cuando lo miran a Él? Yo veo al mismo sanador, amén. Yo veo al mismo que caminó en Galilea. Yo lo veo a Él en su poder. I see Him discerning the thoughts, the secrets of the heart. I show Him showing the sign just before the end time. Yo lo veo discerniendo los pensamientos y los secretos del corazón, desplegando la señal antes del tiempo del fin. How we could go through this audience across the nations saying what He is today. ¿Cómo pudiéramos recorrer esta audiencia y a través de las naciones contando de lo que Él es hoy? You know what I think? Like the old Negro said one time in the slave time. ¿Saben lo que pienso yo? Como dijo el anciano negro una vez en el tiempo de la esclavitud. One day he came around, he said, you know, I'm free now. So he got to tell him amongst the other slaves, and the slaves said. Un día, viniendo de por ahí, él dijo, ¿saben? Ahora soy libre. Entonces se puso a decir eso entre los otros esclavos, y los esclavos dijeron. They got back to the owner, and the owner said, come in here, Sam. So what's that you're telling amongst the slaves out there? He said, boss, I am free. Y eso llegó al dueño. Y el dueño dijo, entra aquí, Sam. Dijo, ¿qué es lo que andas diciendo allá entre los esclavos? Él dijo, amo, yo soy libre. So how are you free? He said, I'm free from the law of sin and death, for Jesus Christ has made me free. Dijo, ¿cómo es que eres libre? Él dijo, he quedado libre de la ley del pecado y la muerte porque Jesucristo me ha hecho libre. He said, Sam, you mean that? He said, yes, I'll go down and sign your release and let you go tell your brethren about that. Él dijo, Sam, ¿hablas en serio? Él dijo, sí. Dijo, iré allá a firmar por tu libertad y dejaré que vayas y le cuentes eso a tus hermanos. The old man preached for years and years. Finally, one day, he came to his door and he had to part from this life. El anciano predicó por años y años. Finalmente un día él llegó a esa puerta. Tuvo que partir de esta vida. While he was laying on his bed in a coma for a few days, many of his white brethren come along to see him, bid him goodbye because he'd been a gallant old soldier for Christ. Y mientras estaba postrado en su cama, en una coma por unos días, muchos de sus hermanos blancos vinieron a verlo, a darle la despedida, pues él había sido un soldado valiente para Cristo. While he was laying there on the bed, he come to, looked around, and he said, Mose, aren't you, Sam, aren't you gone yet? Mientras estaba postrado allí en la cama, él despertó, miró alrededor y él preguntó, Mose, ¿no te has, o Sam, aún no te has muerto? No, he said, I had to come back. He said, I thought I was there. He said, I must have dreamed. He said, I thought I was there. No, dijo, tuve que regresar. Él dijo, pensé que ya estaba allá. Dijo, yo debí haberlo soñado. Dijo, pensé que estaba allá. And while I was standing there, said an angel, I'd just been taken in the door, and said an angel come up and said, Sam, come get your crown and come get your robe. Y cuando yo estaba parado allá, dijo un ángel, me acababan de pasar por la puerta y dijo, un ángel se acercó y dijo, Sam, ven recibe tu corona y ven recibe la túnica. He said, don't talk to me about crown and robe. Just let me stand here and look at him for a million years. Él dijo, no me hable de corona ni de túnica. Solo permítame pararme aquí y mirarlo a él por un millón de años. He saw in him the one that had set him free from sin and death. He saw there the one that stuck to him through thick and thin. Oh God. Él vio en él aquel que lo había librado del pecado y de la muerte. Él vio allá aquel que lo había acompañado en las buenas y en las malas. Oh Dios. The other morning, I was laying in my bed. I used to have, you know, my life story. I had an old dog. We called him Fritz. He sent me to school, possum hides and things. La otra mañana yo estaba acostado en mi cama. Yo tenía, ustedes conocen la historia de mi vida. Yo tenía un perro viejo, lo llamábamos Fritz.
Él me pagó la escuela con las pieles de zarigüeya y todo eso. Or used to take him every morning. I'd get up way upstairs in the little log house. I'd hear him barking way down in the holler. He never lied to me. Always went to him. He had something for me. Así es que cada mañana yo lo llevaba. Me despertaba por allá bien arriba en una pequeña cabaña. Lo oía ladrando a lo lejos allá en el valle. Él nunca me mintió. Yo siempre iba donde él estaba. Él me tenía algo. You know, one of these mornings I'll hear him bark over there in the canyon. I must go over and see what he's got. It'll be all right. ¿Saben? Una de estas mañanas lo iré ladrar por allá en el cañón. Tendré que ir a mirar qué es lo que me tiene. Todo estará bien. Listen, brother, let me tell you, there's only one thing to look when you see Jesus Christ. That's see God in him, the same yesterday, today, and forever. I believe he's here tonight to do for us the same as he did then. Escuche, hermano. Déjeme decirle, solo hay una cosa para ver cuando usted mira a Jesucristo. Es ver a Dios en Él, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que Él está aquí esta noche para hacer por nosotros lo mismo que Él hizo allá. Let us bow our heads just a moment as we pray. Pray. Inclinemos nuestros rostros un momento, mientras oramos. Oren. Is there one in here tonight would say, Brother Branham, ask God to be merciful to me. I want to look and see him different. ¿Habrá alguien aquí esta noche que diría, hermano Branham, pídale a Dios que sea misericordioso conmigo? Yo quiero mirar y verlo a él diferente. I've looked at him and guessed. I've looked at him and wondered. I've looked at him and questioned. He mirado a él y he conjeturado. He mirado a él y he pensado. He mirado a él y he tenido preguntas. Really, did he care for me? Does he love me? Is all these things that's been said about him, is it true? I want to know if it's true. Will you ask him to reveal it to me tonight? ¿Realmente se interesará él de mí? ¿Me ama él? ¿Serán ciertas todas estas cosas dichas de él? Yo quiero saber si eso es verdad. ¿Le pediría usted a él que me lo revele a mí esta noche? Will you raise your hand? Lord bless you. It's good everywhere. ¿Levantaría usted la mano? El Señor lo bendiga. Qué bueno. Por todo el lugar. Precious Lord, there's so much wrote about you. We know that you're the same yesterday, today, and forever. We pray, Lord, that tonight when we look, that we'll see Jesus Christ. Precioso Señor, hay tanto escrito acerca de ti. Nosotros sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oramos, Señor, que esta noche cuando miremos, que nosotros veamos a Jesucristo. You promised in your word that the works that you did, we do also. Tú prometiste en tu palabra que las obras que tú hiciste, nosotros también las haríamos. You promised in the last days that you would be back here on earth in the form of the Holy Spirit, the church would be full of power, the Holy Spirit. Prometiste en los postreros días que tú estarías aquí otra vez sobre la tierra en la forma del Espíritu Santo. La iglesia estaría llena del poder, el Espíritu Santo. You said a little while, and it won't do the world no good to look because they won't see it. But ye shall see it. For I'll be with you, even in you, to the consummation. Tú dijiste, aún un poco y de nada le aprovechará al mundo mirar, porque ellos no lo verán. Pero vosotros lo veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación. Lord Jesus, while there's still an opportunity for man to look, may they look tonight and see him in the power of his resurrection. Señor Jesús, mientras aún hay oportunidad para que el hombre mire, que ellos miren en esta noche y lo vean a él en el poder de su resurrección. He is not dead, but he lives forevermore, ready to make intercession for those who are ready to confess him. Él no está muerto, sino que vive para siempre, dispuesto a interceder por los que se dispongan a confesarlo. Grant it, Lord, and may all these requests that's been asked be granted. Father, grant these things in the name of Jesus Christ. Amen. Concédelo, Señor, y que todas estas peticiones que se han hecho sean concedidas. Padre, concede estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Now it's prayer time for the sick. I prayed for you. Believe that God will answer. Ahora es tiempo de orar por los enfermos. Yo he orado por ustedes. Crean que Dios responderá. Now, I believe Billy said he'd give out more prayer cards. Beast. All right. Ahora, yo creo que Billy dijo que repartió más tarjetas de oración. ¿Eran por la B? ¿La B?
Muy bien. We haven't got time. I went a little bit over time. Forgive me. Just got a few minutes. Where did we leave off at him last night? Where did we leave off last night? Well, let's start from B number one then. All right. No disponemos de tiempo. Me pasé un poco en el tiempo. Perdónenme. Solamente tengo unos minutos. Ve, ¿dónde fue que quedamos anoche? ¿Dónde quedamos anoche? Oh, las recogimos todas. Entonces simplemente iniciaremos de la B, número uno. Muy bien. Number one, who had 4, 5? Somebody watch now. Get down here, Billy, some of you, right quick, because we haven't got time. Now, don't take your time. Sometimes they're deaf and can't hear, or maybe can't get up or something. If they are, why? Alguien vigile ahora. Baja acá, Billy. Algunos de ustedes, rápidamente, pues no tenemos mucho tiempo. Nosotros solo... Y no se demoren, a veces son sordos y no pueden oír o quizás no se puedan poner de pie o alguna cosa. Si es así, pues nosotros... Number 1, 2, 3, 4, 5. All right, come forward here if you will. There's 1, 2, 3, 4. That's, pardon me, sir. 6, 7, 8, 9, 10. Let them stand now. 6, 7, 8. Somebody now. 8, 9, 10. 8, 9. All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, pasen aquí adelante, por favor. Ahí está la 1, 2, 3, 4. Así es. Discúlpeme, señor. 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora se pongan de pie. 6, 7, 8. Alguien. 8, 9, 10, 8, 9. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Muy bien. All right, 10 to 15, stand up. And B's, well, that's all the cards is out. 15, all right, 15 to 20, stand up. 1 to 20 in prayer cards, take your place over here. De la 10 a la 15, pónganse de pie, las B. Bien, esas son todas las tarjetas que han sido repartidas. 15, muy bien, de la 15 a la 20, pónganse de pie. De la 1 hasta la 20 en las tarjetas de oración. Tomen su lugar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Así es. 20 al 25. How many doesn't have a prayer card? You're still believing. While they're coming, taking their place, while that 25 is, first 25 is coming. Let me ask you. ¿Cuántos no tienen tarjeta de oración? Sin embargo, le creen. Mientras ellos pasan a ocupar su lugar, mientras esos 25 lo hacen, que pasen los primeros 25. Permítanme preguntarles. The Bible said in the book of Hebrews that Jesus Christ is our high priest. You believe that? One that can be touched by the feeling of our infirmities. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Lo creen? Uno que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. Are we going to sit in this day dull and see our great high priest make himself known among us and then set like dumb driven cattle? No, sir. ¿Iremos nosotros a permanecer desaboridos en este día? Y ver a nuestro sumo sacerdote dándose a conocer él mismo entre nosotros, y luego nosotros permanecer como ganado bruto que es llevado? No, señor. Let us be up and doing the heart for any strife. Be not like dumb driven cattle, be a hero. Estemos alerta y en acción, con valor ante cualquier contienda. No sean como ganado bruto que es llevado. Sea un héroe. You people look this way and believe. Look in the scripture, what he promised. Ustedes allí miren hacia acá y crean. Miren en la escritura lo que él prometió. All right, we won't take any time. We'll start right in the prayer line. Let's pray again. Muy bien, no tomaremos mucho tiempo. Entraremos directamente en la línea de oración. Oremos de nuevo. Lord Jesus, it's in your hands now. I'm in your hands. Lord, take the word that you said, like it was in the days of Sodom, one that I referred to tonight. Señor Jesús, ahora está en tus manos. Yo estoy en tus manos. Señor, toma la palabra en la que has dicho... Como fue en los días de Sodoma, una de las que hice referencia en esta noche. You said in St. John 14:12, when you was talking to your disciples about going away,
You said, he that believeth in me, the works that I do shall he do also. Tú dijiste en San Juan 14:12, cuando le hablabas a tus discípulos de tu partida, tú dijiste, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. The Bible said that God in sundry times and divers manners spake to the prophets, or spake to the fathers through the prophets in this last days through his Son, Jesus Christ. And he is the Word. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, habló a los profetas, o habló a los padres por los profetas, en estos posteros días por su Hijo, Jesucristo, y Él es la Palabra. We know that the prophets came, the Spirit came upon them, and made that Word live for that generation. Nosotros sabemos que los profetas vinieron. El Espíritu vino sobre ellos e hizo que esa palabra viviera para esa generación. Cursed the kings, brought in judgment, brought out righteous, saved the lost, the prophets that the word come to. Maldijeron los reyes, trajeron juicio, trajeron justicia, salvaron a los perdidos, los profetas a los cuales vino la palabra. Now in this last day, Lord, you promised, you said, as it was in the days of Sodom, while Abraham sitting there in the heat of the day, the little called out church. Ahora en este día postrero, Señor, tú lo prometiste, dijiste como fue en los días de Sodoma, estando Abraham sentado allá en el calor del día, la pequeña iglesia, los llamados a salir. We look down across the world today, Father. We see Sodom exactly, Gentiles, perverted, lukewarm. And we see these three angels appearing before Abraham. Nosotros miramos hoy por el mundo, Padre. Vemos exactamente a Sodoma, a gentiles, pervertidos, tibios. Y vemos a estos tres ángeles apareciendo ante Abraham. Two of them went down to the lukewarm church, Lot, to try to call them out. Dos de ellos bajaron allá a la iglesia tibia, Lot, para tratar de llamarlos a que salieran. Two went down there, a modern Billy Graham, to call them out. No miracles, only blinded their eyes. Preaching the gospel does do that. Dos fueron allá, el Billy Graham moderno, para llamarlos a que salieran, sin milagros. Solo les cegaron los ojos. Predicar el evangelio verdaderamente hace eso. But there was one stayed up here to Abraham's group, signifying the elected, called out that wasn't in Sodom, was born out of Sodom, the true church, the Abraham's seed of today. Pero hubo uno que se quedó acá con el grupo de Abraham, tipificando a los elegidos, los llamados fuera que no estaban en Sodoma. Habían nacido afuera de Sodoma, la verdadera iglesia, la simiente de Abraham de hoy. And when this man has talked to them, said, where's Sarah, your wife? Said, she's in the tent behind you. Y cuando este hombre que les hablaba a ellos, dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Le respondió, ella está en la tienda detrás de ti. And he said, I'm going to visit you according to the time of life. And she laughed. He said, why did she laugh? Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y ella se rió. Él dijo, ¿por qué se ha reído ella? Discern what she was saying and thinking in her, with his back turned to the tent where she was at. Discernió lo que ella estaba diciendo y pensando en su ser, con su espalda hacia la tienda donde ella estaba. Jesus of Nazareth, the Son of God, has told us in his word, as it was in that day, so will it be in the coming of the Son of Man. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nos ha dicho en su palabra como fue en aquel día. Así será en la venida del Hijo del Hombre. And it's a very strange thing, Father, that there's never been a reformer in all the ages that's went down into Sodom with a name ending H-A-M until today. Your servant Billy Graham down in Sodom doing his work. Y es una cosa muy extraña, Padre. No ha habido un reformador en todas las edades que haya ido a Sodoma con un nombre terminando en H-A-M hasta hoy. Tu siervo, Billy Graham, está allá en Sodoma haciendo su labor. Now, Father, I pray that you'll save the seed of Abraham that's here tonight. Fill him with the Holy Spirit, with the precious promised Son.
Ahora, Padre, ruego que salves a la simiente de Abraham que está aquí esta noche. Llénalos con el Espíritu Santo del Hijo precioso prometido. Immediately after this God manifested in flesh did this sign, then the promised Son came on the scene. Inmediatamente después de esto, Dios manifestado en carne obró esta señal. Luego vino el Hijo prometido en la escena. God, we've been looking for him for 2,000 years, the seed of Abraham. Dios, hemos estado esperándolo ya por 2,000 años, la simiente de Abraham. Many are sleeping. This is the seventh watch. We are looking for the cry to come at any time. Behold, the bridegroom cometh. Muchos ya duermen. Esta es la séptima vigilia. Nosotros esperamos que el clamor venga en cualquier momento. Y aquí viene el novio. Grant tonight, Father, that people's understandings will be opened up, and they'll see that this sign was promised just before the coming sun. Concede esta noche, Padre, que sea abierto el entendimiento de la gente, que ellos vean que esta señal fue prometida un poco antes del Hijo venidero. As the brass serpent typified Christ, so did the coming sun and the sign of his coming in the natural typify the spiritual of the coming Jesus today, the royal seed of Abraham. También, así como la serpiente de bronce tipificó a Cristo, así el Hijo que venía y la señal de su venida, en lo natural, tipificó lo espiritual, de Jesús que venía hoy, la simiente real de Abraham. Grant it, Lord, we ask it in Jesus' name as we commit ourselves to you. Amen. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús mientras nos encomendamos a ti. Amén. Now, I would like to say one thing just before we pray for the sick. Many people have the wrong impression about a gift. A gift is not something that God gives you to go out and say, here, I'll go over here and pick out this, and I'll take that, and I'll do this. That's not a gift. Me gustaría mencionar una cosa antes de que oremos por los enfermos. Muchas personas tienen una idea errada en cuanto a un don. Un don no es algo que Dios le da a uno para salir y decir, bien, saldré por acá y escogeré esto, y tomaré eso, y haré esto. Esos no son los dones. So many people think that, but they're wrongly impressed. Tantas personas piensan así, pero están bajo una noción incorrecta. A gift of God is just to know how to get yourself out of the way so God can use you. That's all a gift is. As long as you're in yourself. Un don de Dios es sencillamente saber cómo hacerse uno mismo a un lado para que Dios pueda usarlo. Eso es todo lo que es un don. Ven, mientras uno esté en sí mismo. Didn't Jesus say himself, the Son can do it? St. John 5:19. Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself. He passed by that pool where all them cripples was and healed one man with prostrate trouble or something, or disease retarded. No dijo Jesús mismo, el Hijo no puede, San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él pasó por ese estanque donde estaban todos esos lisiados y sanó a un hombre con problema de la próstata o algo, una enfermedad, algún retraso. He said, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son likewise. It's not me, he said, it doeth the works. It's my Father that dwelleth in me. He doeth the works. Él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso también lo hace el Hijo igualmente. No soy yo, dijo él, que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Now you people sitting out there, don't you dare to look to any man. You look to Christ. He's the one. Ahora, ustedes personas sentadas allá afuera, no se atrevan a poner la mirada en algún hombre. Ustedes miren a Cristo. Es a Él. But he promised in the last days that he would manifest himself in human flesh like he did there at Sodom. No obstante, prometió en los postreros días que Él mismo se manifestaría en carne humana, como hizo allá en Sodoma. Now your flesh, my flesh, let us just open our hearts and get our own thinking away and just let the Word take its course tonight in us. Then we'll see God's great gifts of His Spirit manifested before us. Ahora en la carne suya, en mi carne, simplemente abramos nuestros corazones y apartemos nuestros propios pensamientos y permitamos que la palabra tome su curso en nosotros en esta noche. Luego veremos los grandes dones de Dios, de su Espíritu, manifestados delante de nosotros. Be real reverent. Nobody leave. Keep real quiet and pray. I'm sure you appreciate. Sean bien reverentes. Que nadie salga. Guarden mucho silencio. Y oren. Estoy seguro que ustedes lo podrán apreciar. And if there's anybody here thinks this is a hoax, I challenge you to come to the platform.
anybody, then if you're afraid to do it, don't say nothing about it. Y si hubiera alguien aquí que cree que esto es un engaño, yo le reto a que venga aquí a la plataforma, el que sea. Entonces, si tiene miedo de hacerlo, no diga nada al respecto. In the name of Jesus Christ, I take every spirit in here under my control to declare the word of God. Amen. En el nombre de Jesucristo, yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control para declarar la palabra de Dios. Here's a picture tonight, like St. John, the fourth chapter. A man and a woman meet together, I suppose for the first time. Aquí hay una escena esta noche como en San Juan, el capítulo 4. Un hombre y una mujer se encuentran. Me supongo que por primera vez. I don't know you. You probably know me by papers and hearsay. But I don't know you. You know that. We're strangers to each other. Like our Lord met a woman one time at the well. Man and woman meeting, talking. Yo no la conozco a usted. Tal vez usted me conozca a mí por los periódicos y de oídas, pero yo no la conozco. Usted lo sabe. Nosotros somos desconocidos el uno para el otro. Como cuando nuestro Señor conoció a una mujer junto al pozo, un hombre y una mujer que se conocían, hablando. But if I come like one of some of our brethren would say, God gave me a gift of healing. Pero si yo viniera como uno o algunos de nuestros hermanos diciendo, Dios me dio un don de sanidad. You know what the gift of healing is? Faith in healing. See, you just release your faith to pray for somebody. That's all a gift of healing is. ¿Saben cuál es el don de la sanidad? Fe en la sanidad. Ven, uno simplemente libera su fe para orar por alguien. Un don de sanidad no es más. Every minister should have it. Everybody, should have gift of healing. Todo ministro debe tenerlo. Toda persona, ven, debiera tener el don de sanidad. The power that heals is on the inside of you, the Holy Spirit. You just have to let it work its way out, that's all. El poder que lo sana usted está por dentro de usted, el Espíritu Santo. Usted simplemente tiene que permitirle que obre. Eso es todo. It's like the life that's in the tree. You don't have to pour the apples in the tree to make it bear apples. It's just planted in the ground and it drinks and pushes out. Así como la vida que está en el árbol. Uno no tiene que vaciar las manzanas en el árbol para hacer lo que produzca manzanas. Sencillamente es sembrado en la tierra y él bebe y produce. Well, that's why you do the Holy Spirit. It's on the inside of you. You just drink from the inexhaustible fountain of Jesus Christ, and it pushes out the fruits of the Spirit. See? Pues, así es como uno obra con el Espíritu Santo. Está dentro de usted. Uno simplemente bebe de la fuente inagotable de Jesucristo, y eso hace producir los frutos del Espíritu. ¿Ven? Now I'm standing here, not knowing you. God knows that. You're a total stranger. Now, if I went and put hands on you and said, Sister, you're going to get well, you could believe that. That'd be all right. Ahora, yo estoy parado aquí sin conocerla. Dios lo sabe, usted es completamente desconocida. Ahora, si yo fuera y le impusiera las manos y dijera, hermana, usted va a sanar, usted podría creerlo y eso estaría bien. But now what? If he comes, see, that was the days gone by, back in the Pentecostal days. We're living ahead of that now. Pero ahora, ¿qué tal si él viene? Vea, aquello fue en los días pasados. Atrás en los días pentecostales, nosotros vivimos más allá de eso hoy. We're beyond Pentecost. The same as we are Methodist and Lutheran, we're way on up to the coming of the Lord. Where the ministry that Jesus Christ exercised himself has to be exactly. Nosotros estamos más allá de Pentecostés, igual que con los metodistas y luteranos. Estamos próximos a la venida del Señor, donde el ministerio que Jesucristo ejerció, él mismo, tiene que ser así exactamente. Like the headstone in the pyramid has to be so honed that every stone fits perfectly. And the church has got to get in that condition to receive the headstone, then take the whole thing in the resurrection when the body is raised up. Es como la piedra de corona en la pirámide. Tiene que estar tan pulida, a tal grado que toda piedra encaje perfectamente. Y la iglesia tiene que llegar a esa condición para recibir la piedra de corona. Luego llevarse la cosa por completo en la resurrección, cuando el cuerpo se ha resucitado. You believe that? You believe these things that I tell you is the truth? You do. ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que estas cosas que les digo son la verdad? ¿Es así? If the Lord Jesus will tell me something that you've done, something that you ought not have done, something that's wrong with you, whatever it might be, financial, domestic, I don't know. Whatever it is, you'll believe me, will you, to be his servant? Si el Señor Jesús me dice algo que usted ha hecho, algo que no debió haber hecho, algo que anda mal en usted o lo que pudiera ser,
financiero, doméstico, no sé, cualquier cosa que sea, usted me creerá, ¿verdad? ¿Ser su siervo? You are a Christian. See, I spoke to you just to find your spirit. That's why he did it at the well. He said, bring me a drink. Usted es cristiana. Ve, le hablé solo para encontrar su espíritu. Ve, así fue que él lo hizo allí junto al pozo. Él dijo, dame de beber. You're a Christian. You are a believer. That's right. Not a hitchhiker, a believer. Usted es una cristiana. Usted es una creyente, correcto. No es una viajera, sino una creyente. All right. Your trouble, your main trouble is in your neck. You on the back of your neck, you have a growth. And that growth is giving you pressure, is ruining your eyes and so forth. Is that right? That's thus saith the Lord. That's right. Muy bien. El problema suyo, su problema principal está en su cuello, en la parte de atrás de su cuello. Usted tiene un crecimiento y ese crecimiento le está ejerciendo presión. Eso le está dañando los ojos y demás cosas. ¿Es verdad eso? Eso es así dice el Señor. Correcto. Si usted lo cree, eso la dejará. Dios la bendiga. Siga adelante. How do you do, sir? I don't know you. We're strangers to one another. Jesus Christ is the same yesterday and forever. ¿Cómo le va, Señor? Yo no lo conozco. Somos desconocidos el uno para el otro. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. If I can relax myself such enough that the Holy Spirit can use my lips and my eyes, just like, did you ever dream a dream? Sure, there's some part of you, you have to be inactive in your five senses. Si logro relajarme lo suficiente para que el Espíritu Santo pueda usar mis labios y mis ojos, igual como, ¿habrán llegado ustedes a soñar un sueño? Seguro, hay una parte de uno. Uno tiene que estar inactivo en los cinco sentidos. You have a conscious and a subconscious. Your first conscious is here and your subconscious is over here. Uno tiene una conciencia y una subconsciencia. Su primera conciencia está aquí y su subconsciencia está por acá. You have to be inactive in your five senses to go over here to dream, but when you come back and impresses this, do you remember what you dreamed of? Usted tiene que estar inactivo en los cinco sentidos para llegar acá a soñar. Pero cuando usted regresa, aquello queda marcado en esto, al grado que uno recuerda lo que soñó. Now, seers, prophets, their subconscious is not over there, it's right here. You don't get out of your five senses, you're standing dreaming. Ahora, videntes, profetas, su subconsciencia no está allá, está aquí mismo. Uno no se sale de sus cinco sentidos. Uno está parado, uno está de pie, soñando. And you'd say, dream me a dream, you couldn't do it. Neither can I see you a vision. It takes God to do that. Y si usted dijera, sueñeme, si yo le dijera, sueñeme un sueño, usted no podría hacerlo, ni tampoco puedo yo ver una visión para usted. Se requiere a Dios para que haga eso. But I don't go to sleep to see it. I stand here and see it. That's a gift of God. Pero yo no me duermo para verlo. Yo me paro aquí y lo veo. Eso es un don de Dios. If I get the first conscience out of the way, God will use the other conscience. If he has anything to say, that's up to him. Si yo logro hacer a un lado la primera conciencia, Dios usará la otra conciencia. Si él tiene algo para decir, eso le queda a él. But if I be able by the help of God, if Jesus is standing here with this suit on that he gave me, if you're sick, he cannot heal you. No, he's already did that when he died. Pero si yo puedo con la ayuda de Dios, si Jesús estuviera parado aquí con este traje que Él me dio, si usted estuviera enfermo, Él no lo podría sanar. No, Él ya hizo eso cuando murió. But I don't know what you're here for. You're just a man. We're around close to the same age and we're just standing here on the platform meeting for the first time. Pero yo no sé la razón por la que usted está aquí. Usted simplemente es un hombre. Tenemos aproximadamente la misma edad y solo estamos parados aquí en la plataforma, conociéndonos por primera vez. You believe God can reveal to me your desires or what you've done or your hindrances? If he can tell you what has been, he can tell you what will be. Do you believe that? ¿Cree usted que Dios puede revelarme sus deseos o lo que ha hecho o sus impedimentos? Si él puede decirle a usted lo que ha sido, él puede decirle lo que será. ¿Cree usted eso? I don't want to take too much time, but I preached hard, and you've got the time nervous. You got to really relax because there's nothing I can do unless he shows me. Yo no quiero tomar mucho tiempo, pero he predicado duro y uno tiene que
El tiempo pone nervioso. Verdaderamente uno tiene que relajarse porque no hay nada que yo pueda hacer a menos que él me lo muestre. Yes, here it is. The light coming over the man. All right, sir? No, sir. You're not here for yourself. You're here for somebody else. And that's a daughter. Sí. Aquí está. La luz viniendo sobre el hombre. Muy bien, señor. No, señor, usted no está aquí por sí mismo. Está aquí por otra persona. Y es una hija. And that daughter lives in California. And she's had an automobile accident some time ago. And you're standing for me to pray for her because she's still afflicted by it. Y esa hija vive en California y ella ha sufrido un accidente automovilístico hace un tiempo. Y usted está queriendo que yo... Usted está parado aquí para que llore por ella, porque aún sigue afectada por eso. And listen, let me tell you something. That automobile accident was not in California. It was in Dallas, Texas, where the automobile accident happened. Is that right? Y escuche, déjeme decirle algo. Ese accidente automovilístico no fue en California. Fue en Dallas, Texas, donde ocurrió el accidente automovilístico. ¿Es correcto eso? She's going to be well. Don't forget, I see her walk away. Go and believe now, brother. God bless you. Ella va a estar bien. No lo olvide. Yo la veo que se va caminando. Muy bien, crea. Vaya y crea ahora. Hermano, Dios lo bendiga. How do you do, lady? I'm a stranger to you. We do not know one another. We're perfectly strangers. But you believe Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. You believe him. ¿Cómo está, señora? Soy un desconocido para usted. No nos conocemos el uno al otro. Somos perfectos extraños. ¿Cree usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Usted le cree? Now, if the Holy Spirit can tell me something about you that you know I know not, then that make you believe, wouldn't it? Ahora, si el Espíritu Santo puede decirme algo acerca de usted, lo cual usted sabe que yo no sé, entonces eso lo haría creer, ¿no es así? You have complications, you have many things, but what your main thing is, you're about to face an operation on account of a tumor, and that tumor is in your side. That is right. That's right. That's what you're here to be prayed for. Usted sufre complicaciones. Usted sufre de muchas cosas, pero lo principal es que usted está para tener una operación por razón de un tumor, y ese tumor está en su costado. Eso es correcto. Eso es correcto. Usted está aquí para que se ore por eso. If I could tell you what your name is, would you believe me to be his prophet, or believe it, it would be like, Miss Holman, go on your road, rejoice, and come, God bless you. Believe now, don't doubt. Si yo pudiera decirle cuál es su nombre, ¿me creería ser su profeta o creería que sería correcto? Señora Holman, siga su camino regocijándose, ¿ve? Dios la bendiga. Crea ahora, no dude. How do you do, lady? Strangers to one another. You're younger than I, just a woman and a man. Just a moment. Everybody real reverent. Spirit of the Lord left you. ¿Cómo está, señora? Somos desconocidos. Usted es más joven que yo. Somos tan solo una mujer y un hombre. Un momento. Todos bien reverentes. El Espíritu del Señor se ha movido de aquí. This man sitting here with glasses on. Got a spiritual problem in your mind. You don't know what to do. You're all messed up. You believe and you'll come out all right. Yes, sir. You do that? Este hombre sentado aquí con anteojos tiene un problema espiritual en su mente. Usted no sabe qué hacer. Está todo confundido. Crea y usted saldrá bien. Sí, señor. ¿Hará eso? Muy bien. Be reverent now. Here's a little lady sitting right out here. She looking like this with her hands praying. She's got a bad hand that she's praying about. If you'll believe, yes, God will make it well. Ahora, sean reverentes. Aquí hay una damita sentada justamente por aquí. Ella está mirando de esta manera, con sus manos así, orando. Ella tiene una mano mala por la que está orando. Si usted cree, sí, Dios se la sanará. I don't know you. You don't know me. But you touch something, you never touch me. You're 20 feet from me. Jesus Christ heals you. Your faith makes you whole. Yo no la conozco. Usted no me conoce a mí, pero usted tocó algo. Usted en ningún momento me ha tocado a mí. Está 20 pies de mí. Jesucristo la sana. La fe suya la sana.
If that ain't the same Jesus, the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Don't you believe that to be so? Si ese no es este mismo Jesús, el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias, ¿no lo creen ustedes así? Excuse me, I just have to follow the way that goes. Getting weak now, I see. It's just one, you know, our Lord, a woman touched his garment one time and he said, Discúlpenme, solo es que tengo que seguir eso por donde va. Ya me estoy debilitando, ¿ven? Solo con una, saben nuestro Señor, una vez una mujer tocó su vestidura y él dijo, Pardon me, this colored lady sitting here praying, gallbladder trouble, high blood pressure, believe, lady, it'll leave you. Perdónenme. Esta señora de color sentada aquí orando. Problema de la vejiga, presión alta de la sangre. Crea, señora. Eso la dejará. Amén. I looked, there's a colored lady standing here. See, her faith drew it right away. Yo miré y había una señora de color parada aquí. ¿Ven? Su fe atrajo eso inmediatamente. Amén. That lady right behind her with asthma, if you believe that God will make you well of that asthma, you can have it also, if you believe it. Esa señora allí detrás de ella con asma, si cree que Dios la sanará de esa asma, también puede recibirlo, si lo cree. You have a great desire in your heart. And that's a legitimate desire. You want a baby. And the reason you can't have it, you have a female trouble. Is that true? Yeah. Usted tiene un gran anhelo en su corazón. Y es un anhelo legítimo. Usted quiere un bebé. Y la razón que no puede tenerlo es que sufre de problema femenino. Y eso es verdad. Muy bien. Do you believe that God will give it to you? ¿Cree ahora que usted, que Dios se lo dará? If the Lord Jesus will tell me who you are, will you believe? Mrs. Lambert, now you go believe. Does that make you believe? Amen. May she receive it, God, in the name of Jesus. Si el Señor Jesús me dice quién es usted, ¿creerá? Señora Lambert, ahora vaya, crea. ¿Le causa eso creer? Que ella lo reciba a Dios en el nombre de Jesucristo. Have faith. Sir, we're strangers to one another. But God knows us both. Do you believe if the Lord Jesus will reveal to me your troubles? You do. Tenga fe. Señor, somos desconocidos el uno para el otro, pero Dios nos conoce a los dos. ¿Cree usted que el Señor Jesús me revelará sus problemas? ¿Lo cree? You're not from here. You're not from Arizona. You're from the way east, Michigan. Right? Usted no es de aquí. Usted no es de Arizona. Usted es de lejos, hacia el este, de Michigan. Correcto. You have high blood pressure, hardening of the arteries, hard of hearing. It's left you. Go back to Michigan. Lord Jesus, make you well. Usted tiene presión alta en la sangre. Endurecimiento de las arterias, casi no oye. Eso lo ha dejado. Regrese a Michigan. El Señor Jesús lo sana. Have faith in God. Lady sitting out here praying for her father. He's got Parkinson's disease. And I see him now, and he's shadowed. Not only is he shadowed to death, but to eternal death, because he's not saved. That's true. Tenga fe en Dios. La señora sentada por acá, orando por su padre. Él tiene el mal de Parkinson. Y él lo veo ahora, y él tiene la sombra. No solo tiene la sombra de muerte, sino la de muerte eterna, porque él no es salvo. Eso es verdad.
You believe that God will save him and heal him? If you've got faith enough to touch Jesus Christ, our high priest, surely you can accept that. ¿Cree usted que Dios lo salvará y lo sanará? Si usted tiene la suficiente fe para tocar a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ciertamente usted podrá aceptar eso. Now, will you do me a favor, put your hand on that woman next to you? She's praying for our brother. That brother's sick. And he's also an alcoholic. That is true. Just believe, you'll stop drinking and get well. Ahora, ¿me haría usted un favor? Ponga su mano sobre esa mujer al lado suyo. Ella está orando por su hermano. Sí, ese hermano está enfermo. Y también él es un alcohólico. Eso es verdad, solo crea. Él dejará de beber y se recuperará. If thou canst believe, all things are possible. Si puedes creer, todo es posible. The lady sitting here praying, right here in front of me, got her head down. I can tell you she's praying, Lord, let it be me. La señora sentada aquí, orando, aquí mismo frente a mí, tiene su rostro inclinado. Puedo decirles, ella está orando. Señor, permite que esa sea yo. The lady is... She's praying for a friend. And that friend is in the hospital here, dying with cancer. And for herself also. La señora es... Ella está orando por una amistad. Y esa amistad se encuentra aquí en el hospital, muriendo con cáncer. Y también por ella misma. She's going to miss it. Mrs. Kelly, stand up to your feet and accept the healing in the name of Jesus Christ. I've never seen the woman in my life. A ella se le va a pasar. Señora Kelly, póngase de pie y acepte la sanidad en el nombre de Jesucristo. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. You believe God heals heart trouble? You believe he heals yours? All right, then just move on saying thank you, dear God. ¿Cree usted que Dios sana problemas cardíacos? ¿Cree que Él le sana el suyo? Muy bien, entonces continúe su camino diciendo, gracias, amado Dios. Hard for you to get up in the morning, you're so stiff with that arthritis. It won't be that way tomorrow if you'll just believe it and go on. Es difícil para usted levantarse por la mañana de lo entumecido por esa artritis. No será así mañana si usted tan solo va creyendo. Sí, señor. All right, sir. You need a blood transfusion from Calvary. Cures diabetes and everything. You believe that he does that? All right, yours can be cured too if you just believe with all your heart. Muy bien, señor. Usted necesita una transfusión de sangre del Calvario. Eso cura la diabetes y de todo. ¿Cree usted que él hace eso? Muy bien, la suya se puede curar también si tan solo cree con todo su corazón. Come here. You're nervous. That's what's caused your trouble. You got an ulcered stomach. You believe that God will heal it? Yes, I do. Venga aquí. Usted es nerviosa. Es lo que le ha causado la enfermedad. Tiene el estómago ulcerado. ¿Cree usted que Dios la sanará? I'll show you something. I'll take my watch off just a minute. Nervous is kind of hard, but you're a good soul. Let me have your hand. Yo quiero mostrarle algo. Me voy a quitar el reloj solo un minuto. Siendo nerviosa es muy difícil, pero usted es un alma buena. Deme su mano. I'll take your hand. Won't you look at my hand? Now watch. I'll lay your hand up on top of mine. I see it. See them things running across there, little vibrations like. That's that live ulcer. Yo quiero tomar la mano suya. Quiero que mire la mano mía. Ahora observe. Voy a poner la mano suya sobre la mía. ¿Ahora lo ve? ¿Ve esas cosas moviéndose allí encima? ¿Algo como pequeñas vibraciones? Eso es esa úlcera viva. Now watch, take your hand off. That turns back normally. Now I lay my hand on there, it doesn't do that, does it? But I put your hand on, there it is again. See? Yes. Ahora observe, quite su mano. Ahora regresa a la normalidad. Ahora pondré mi mano allí. No lo hace, ¿verdad? Pero al poner la mano suya encima, allí está de nuevo. ¿Ve?
Now there's something symbolizing there that you can actually see with your own eyes. Is that right? Yes, sir. Raise your hand up so the audience can see that's true. Thank you, Lord. Ahora, hay algo allí simbolizándolo, lo cual usted realmente puede ver con sus propios ojos. ¿Es correcto? Levante la mano para que la congregación vea que eso es cierto. Here the audience can see. Put your hand. Now take your hand off, lady. Now lay your hand back on there. It's a live ulcer. It's tissue, something eating up tissue. It's causing nervousness spreading. You have ladies trouble too. All right. Aquí, la congregación puede verlo. Ponga su mano aquí. Ahora quite su mano, señora. Ahora ponga su mano allí de nuevo. Es una úlcera viva. Es tejido, algo comiendo tejido. Eso es causado por el nerviosismo que se esparce. Usted también sufre de problemas femeninos. Muy bien. Now here. Now this is when you have to take initiative. This so this lady will know. Ahora, aquí. Ahora en esto es cuando uno tiene que tomar la iniciativa. Solo para que esta señora lo sepa. I want the audience to keep their heads down and pray, because it goes from one to another. Ahora quiero que la audiencia mantenga sus rostros inclinados y oren, porque eso salta del uno al otro. When you have to, Jesus said, "In my name they shall cast out devils." Now you keep your head bowed if you don't want an ulcer. Cuando uno tiene que, Jesús dijo, "En mi nombre echarán fuera demonios." Ahora mantengan sus rostros inclinados si no quieren una úlcera. ¿Ven? Now here, I want you to watch. You've got the ulcer. Now you watch my hand and see that I don't move my hand. Ahora aquí. Quiero que mire, usted tiene la úlcera. Ahora vigile mi mano y vea que yo no mueva mi mano. Heavenly Father, let thy mercies and grace be upon the woman to make her well. She's watching my hand. She's watching, Father, to see if there's any change. And I know that her faith being nervous, I pray, God, that you'll help her. In Jesus' name, help her. Padre Celestial, que tus misericordias y gracias sean sobre la mujer para sanarla. Ella está mirando mi mano. Ella está mirando, Padre, para ver si hay cambio alguno. Y sé que su fe, siendo nerviosa, yo ruego, Dios, que tú la ayudes. En el nombre de Jesús, ayúdala. Now, the lady, I haven't opened my eyes yet, but the lady knows that my hand still remains just as it was. Isn't that right, lady? Yes, sir. Now, watch it real close now. Ahora, la señora aún no ha abierto los ojos, pero la señora sabe que mi mano aún permanece igual como estaba. ¿Es cierto eso, señora? Ahora mírela detenidamente. So this is not done to make a show. This is done to declare that Jesus keeps his word. Now he said, in my name they shall cast out devils. Pues, esto no se hace como espectáculo. Esto se hace para declarar que Jesucristo cumple su palabra. Ahora él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Now I'm going to hold my hand just to study. And I want you to notice, it's not the way I hold my hand. See, it's there all the time. See how it's swelling up? Yes. Getting worse all the time, because I'm holding my whole hand's numb to my elbow. Now you just watch it just a moment. Ahora voy a mantener mi mano firme. Y quiero que observe, no es por la forma en que sostengo mi mano. ¿Ve? Ella está igual como siempre. ¿Puede ver cómo se hincha? Se pone peor cada momento, porque la tengo ahí. Toda mi mano está entumecida hasta el codo. Ahora usted solo mírela por un momento. Lord Jesus, not for a show. We're not to do that. But that your word might be fulfilled. You never heal the people just because to show you were God, but it was fulfilling the word. Señor Jesús, no es como espectáculo, no debemos hacer eso, sino para que tu palabra sea cumplida. Tú nunca sanaste a la gente solo para mostrar que eras Dios, sino que era en cumplimiento a la palabra. And that's why I do this tonight, Father, is my faith to believe that this good woman can be healed of this demon. Y de esa manera es que yo, por lo que yo lo hago en esta noche, Padre, es mi fe para creer que esta mujer buena puede ser sanada de este demonio. Satan, I charge you in the name of Jesus Christ, who triumphed over all sickness, and it's under his feet, and it's his servant, I take the initiative. In Jesus' name, leave the woman, come out of her. Satanás, te conjuro en el nombre de Jesucristo, quien triunfó sobre toda enfermedad, y está bajo sus pies, y como su siervo, yo tomo la iniciativa en el nombre de Jesús. Deja a la mujer, sal de ella.
Now, I have not moved my hand. The lady bear me record. Something happened to my hand, wasn't it? Yes, amen. If that's right, say amen. Yes, amen. It's gone, isn't it? Yes, amen. It's You're gone. Healed. Hallelujah. Ahora, yo no he movido mi mano. La señora me sirva de testigo. Algo le sucedió a mi mano, ¿no es así? Si eso es verdad, diga amén. Si ha ido, ¿no es así? Usted queda sana. Now there she is. Thank you, Jesus. Now look here. I put my hand on. I put your hand on. Just yes, the same. Amen. Yes, You're amen. Healed. One, go eat your supper. Jesus Christ, mission. Ahora allí está. Ahora mire aquí, yo pongo mi mano. Ahora ponga encima usted su mano. Permanece normal. Usted ha quedado sana. Vaya, coma su cena, Jesucristo la sana. My name they shall cast out devils. Yes. En mi nombre echarán fuera diablos. Sí. Do you believe, sister? You believe? You believe that God can take that asthmatic condition away from you and make you well? Thank you, Lord. Go on your road, say, thank you, Lord Jesus. I believe you with all my heart. ¿Cree usted, hermana? ¿Cree? ¿Cree usted que Dios le puede quitar esa condición asmática y concederle su salud? Muy bien, siga su camino. Diga, gracias, Señor Jesús. Yo te creo con todo mi corazón. How do you do, sir? Heart's been bothering you. It's kind of a blockage. Cause some nervous. Pounds, double pound. One on two on one side, one on the other. All right, sir, it stops now. Your faith makes you whole, sir. Go believing with all your heart. All right? ¿Cómo está, Señor? El corazón le ha estado molestando, como que es un bloqueo causado por lo nervioso. Golpea, dos golpes, dos en un lado y uno al otro. Muy bien, Señor, eso termina ahora. Vaya, su fe lo sana, Señor. Vaya creyendo con todo su corazón. Muy bien. Another stomach. Bad. You believe that Jesus makes you well? Let's go say thank you, Lord Jesus. Believe it. If he can tell you what you are, surely he can heal you. Otro estómago. Grave. ¿Cree usted que Jesús le sana? Sencillamente vaya, diga, gracias, Señor Jesús. Créalo. Si Él puede decirle lo que usted es, ciertamente Él puede sanarle. What if I didn't say one word to you, just laid hands on you? Would you believe that you got healed sitting there in a chair? Would you go on your road and say, thank you, Lord? It's what you believe. Que si yo no le dijera ni una sola palabra a usted, solo le impusiera las manos, ¿creería usted que ha sanado, sentado allí en esa silla? ¿Creería? Siga su camino, diga, gracias, Señor. Es de acuerdo a lo que usted crea. Come. You believe that God healed that back trouble sitting there then? All right, go on and say thank you, Lord. Believe with all your heart. Go on, believe. Venga. ¿Cree usted que Dios sanó ese problema de la columna en ese momento, sentado allí? Muy bien, usted puede seguir su camino. Diga, gracias, Señor. Crea con todo su corazón. Vaya y crea. Sir, if God don't heal you, one day you're going to be crippled up like this with a stick walking along with that arthritis. Señor, si Dios no lo sana, un día usted quedará lisiado, así, caminando con un bastón, por la artritis. Why not accept him right now? Do you believe it? Go on your road and say, thank you, Lord. Stomp the thing and go right on your road rejoicing. ¿Por qué no lo acepta él ahora mismo? ¿Lo cree? Siga su camino y diga, gracias, Señor, y pisotee esa cosa y siga su camino regocijándose. Jesus heals your back, make you well. Do you believe that? Or go out on your road saying, thank you, dear God. Jesús le sana la columna y le da la salud. ¿Lo cree usted? Muy bien, siga su camino diciendo, gracias, amado Dios. Come here, lady. Now, what you're scared of? The reason you're afraid, it's menopause time for you. You know what I mean? Ladies change. Venga aquí, señora. Ahora, ¿a qué le está temiendo? La razón que usted está temerosa es porque es el tiempo de la menopausia para usted. ¿Sabe lo que quiero decir? El cambio en las damas. And everything, of an evening late, you get weary. You can't do your work, you get so tired. Isn't that right? That's true. All right. It's all right now. Your faith makes you. Y todo en la tarde. Usted se agota, no puede hacer sus labores, usted se cansa mucho. ¿Verdad que eso es cierto? Muy bien, eso ya está bien. Vaya, su fe la sana. Another, nervous, but you've been nervous all your life. Been a little nervous when you was younger, you was a little fritzy going around, but now it looks like something just got a hold of you. You're pressed all the time. Isn't that right? Otro, nervioso. Pero usted ha sido nervioso toda su vida. Ha sido un poco nervioso desde cuando era más joven. Era nervioso andando por ahí. Pero parece que ahora algo se ha apoderado de usted. Siente opresión constantemente. ¿Verdad? It won't be no more if you believe me right now as God's prophet.
go and believe. No será así más si usted me cree ahora mismo como el profeta de Dios. Vaya y crea. How many out there believe with all your heart? Put your hands over on one another. In the name of Jesus Christ of Nazareth. I charge every man and woman here to lay your hands on one another. ¿Cuántos allá creen de todo corazón? Pongan sus manos el uno sobre el otro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo conjuro a todo hombre y mujer aquí a poner las manos el uno sobre el otro. If God's word, part of it's right, all of it's right. Jesus Christ said, in if my name they shall cast out devils. The word of God is the discerner of the thoughts and intents of the heart. Si la palabra de Dios, parte de ella es correcta, toda es correcta. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. La palabra de Dios es discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. Jesus said, if they lay their hands on the sick, they shall recover. Every believer in here say amen to that. Then you are believers. Jesús dijo, si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos sanarán. Todo creyente aquí dígale amén a eso. Entonces, ustedes son creyentes. You pray for the one that's got your their hands on you, for they're praying for you. Let's pray together and defeat the enemy and let every sick person in here be healed in the presence of Jesus Christ. Oren ustedes por el que tiene su oren por el que tenga las manos sobre usted, pues ellos están orando por usted. Oremos juntos y derrotemos al enemigo y que toda persona enferma aquí sea sanada en la presencia de Jesucristo. Almighty God, author of life, giver of all good gifts, send thy blessings upon this people. Todopoderoso Dios, autor de la vida, dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre estas personas. Satan, you've lost the battle. Jesus Christ is here. He's the same yesterday, today, and forever. Christians have their hands on one another. They're praying the prayer of faith. Satanás, has perdido la batalla. Jesucristo está aquí. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los cristianos tienen sus manos el uno sobre el otro. Ellos están orando la oración de fe. You said these signs shall follow them that believe. Each one of them said amen. They believe. They punctuated the desire of your heart. When you said these signs shall follow them that believe. They lay their hands on one another. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Cada uno de ellos dijo amén. Ellos creen, ellos acentuaron el deseo de su corazón cuando tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Ellos tienen sus manos puestas el uno sobre el otro. You are defeated, Satan. Come out of them in the name of Jesus Christ. Leave this place and leave this building in Jesus Christ's name. Estás derrotado, Satanás. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Abandona este lugar y abandona este edificio en el nombre de Jesucristo. Every man and woman that believes that a believer has his hands on you, the prayer of faith is prayed, and you're ready to forsake your sickness, forsake your thoughts about it, and accept the word of God to go in your heart. Stand up on your feet and accept your healing in the name of Jesus Christ. Amen, amen. Raise up your hands now and give him praise. Todo hombre y mujer que cree que un creyente le tiene puestas las manos, la oración de fe ha sido orada y está dispuesto a olvidar su enfermedad, olvidar sus pensamientos al respecto y aceptar la palabra de Dios para que entre en su corazón. Pónganse de pie y acepten su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Levanten ahora sus manos y denle a Él la gloria, pues todo ha terminado.